el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me hace una cascarita, me la quita con los dedos también. Roel. You son of a bitch. Bienvenido. Padre, que pinche perro puto maldito gusto verlo. Gracias, carnal, por estar aquí en tu programa, que son los amos del universo. Y no estamos solos. Hoy tenemos un invitado, señor. Guapo, perdón, si se me ven los huevos. Está con nosotros. ¡Qué mirar, güey! Casa, futbolista, influencer, modelo. Futbolista nada más. Oye, carnal, pero es que, güey, yo me quedé con la onda de los futbolistas que están de la verga, güey. O sea, tú estás guapo, güey. Porque hay futbolistas que dicen, el Cuchillo Herrera. Sí, ¿te acuerdas de esos güeyes? Águilas Aguinaga, que parecían carros por abajo, güey. No, o sea, eran güeyes que decían, a la verga, no, si me los topo. Sí, sí. Cuauhtémoc Blanco, el mismo güey. Piojo Herrera, güey. Piojo Herrera. Haz de cuenta que lo golpearon. Parecía el mono de He-Man, que no tenía cuello. Sí. Ese sí. Y te veo a ti, güey. Y te veo la un chavito bonito, güey. O sea, guapo, bien cuidado. Que parece, o sea... Que parece deportista. Que parece que haces deporte. Antes parecían, güey, es que peperadores, güey. No, era Don Pepe, que tenía un taller mecánico y hasta a las los árbitros, güey. Sí. Los árbitros antes, panzón. Acuérdate que yo era un árbitro, güey. Pero con chamorrito gordo. Con chamorro gordo. Sí, pero ahorita gordo los ves y están mamados los árbitros, güey. Están mamados, están musculosos y corren un chico. Corren más que los futbolistas, güey. Yo creo que el último que tuvimos de cuerpo raro fue Pierluigi Collina. El de el pelón. El pelón. Que ese güey se murió hace 30 años y o hace 20 arbitreaba, güey. O sea, sí, sí, o sea, era un cadáver. Era un cadáver. ¿Cómo andas, mi Kevin? Todo al 100. ¿Qué lo trae para Monterrey? ¿Qué estás haciendo por acá, güey? Pues me invitaron. Ah, nada más a esto viniste, ¿en serio? ¿Eh? ¿Viniste por el programa, nada más? Obviamente. No mames. O sea, no hay rumores de que... No hay así como... ¿Qué tal? Llamadita. La única llamadita fue de Franco. Gracias por aceptar la invitación, hermano. Oye, carnal, gustazo, te digo, yo no tenía el gusto de conocerte en persona. No, sí me conocías, pero no te acuerdas. ¡No mames! ¡Chisma! Detente hasta ahí, detente hasta ahí. No fue un lugar, todos eran mayores de edad, ¿verdad? Sí, porque no te acuerdas, un after mole, tú, sin camisa. No, era algo bien. Guarden ese señor. ¿Dónde lo conociste? En una cena donde después fuiste con la selección mexicana. Ahí a... ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡No, la verga! ¡Ah! Yo también con José. En Dallas. ¿Eh? ¿En Dallas? ¿Texas? Algo así, creo que sí. ¿Sí fue la Copa Oro? Sí, ándale. Ahí. No. ¡Ah, no! ¡Oh, José! Fíjate, te la cuento. Un día estaba la mole... completamente desnudo, solamente en crocs, uno verde y uno rojo. Nice. Porque como debe de ser. Jugaba la selección. Bien. Y me habla blanco, perdóname, nuestro amigo Héctor Moreno. ¿Cómo no? Saludos a mi compadre. Héctor Moreno. ¿Ya salió de vacaciones? Oye, estamos a punto de darnos a vergas. Yo dije, ¿dónde? Y me dijo, no, estamos concentrados, es la Copa Oro, estamos en Dallas. Así. Y nos tienen en hotel porque pues tenemos que jugar para la selección, no hemos podido ver a la familia. Y dice, ¿qué te parece si vienes a echar chabacanería? A dar show. A dar show. Ese, y yo le digo, va, obviamente, pues págame el vuelo. Y págame el show. Y págame el show. Dile ahí al profe. Que, ¿quién que era el director técnico? Era este... ¿Eh? Baltasar. No. Coca. Era el Tata. No, sí, el Tata, ¿no? Ah, bueno, saludos que, al Tata. Fíjate, ahorita te cuento una historia. Puta madre. ¿Todo bien? Tres veces al día. No. Oye, total, voy... Yo muy, pues tú sabes que somos comediantes. Sí. De que le digo, oye, pues, contrátame un micrófono y unas dos bocinitas chidas. Y un enanito. Y me dice, claro, tú no te preocupes, aquí está todo, hasta va a haber pinche andamio y la chingada. Total. Somos la selección. Somos la selección. Total, estuve yo ahí en el hotel y me salí, que, ay, me salí en Dallas y que, ay, ¿de quién son esas canciones? ¿Dónde hay putas aquí? Algo para allá, que vaya. Oye, total. En Dallas. En Dallas, pero la sección acá. Yo acá, no, tú en tu pedo. Sí. Ellos están concentrados. Total, voy yo al show y me dan un micrófono, un lavalier, ¿cómo se llama? Ajá, lavalier, caballero. Sí. De solapa. Sí, me dicen, ten. Dije, no, va a hacer show. Es lo que hay. Y una bocinita de este vuelo. De este vuelo, sí. ¿De esas de Bluetooth? De Bluetooth. Y yo, nah, ay, estás joder, jodiendo. Te lo juro. Pues bueno, tú sabes que no me siento, pero traigo conque. Sí pega. Traigo conque y dije, bueno, voy a aventar. Y veo a mi compadre, estaba... No me viste. Si no te hubieras acordado. Es que, wey, cuando él está en show, está en modo ¿sabes quién tenía aquí que era...
Salcido, güey, creo que el que... No estaba. Sí, no, no estaba. Por este, yo aquí algo me metí. Entonces, a lo mejor era Salcedo. Fuertes por aquí, cayones por allá. Total, todos, al principio yo me fui aparte, yo al último ya me dejaron, vete a la camioneta que te valga. ¿No estuvo chido el show? Sí, me fue bien. ¿Tú estuviste ahí? Tú di que sí. Ah, estuvo muy perro. La gente se rió. Bueno, la gente de afuera, ellos no, los que estaban afuera del restaurante. No. Y con madre, güey. Y luego fui a ver el juego. Bien padre. Un juego muy hermoso porque era un juego México-El Salvador. Partidazo. México-El Salvador, el 80%. Una vieja rivalidad. Vieja rivalidad, el 80%. En Dallas. Sí. Y gente que, si es tu asiento, no se sientan en tu asiento. No. Y si les dices, oye, es que ahí no se va a pelear acá en el partido. Que les dices, ahí voy sentado yo. Me vale ver. Yo, ¿sí? Ok. Lo que usted diga, señor. Pero muy chido. Hice buenas amistades. Conocí gente del fútbol. Pero tú tenías 18 años. No, 20. 21. Ayer, 22. ¿Qué año te convocaron? La primera vez, ¿te acuerdas? 2020, creo. 2020. O 2021. Uno de esos dos. Ok. No me falla. Y muy chido, la verdad, fue una... ¿Estás asustado o así hablas? No, es que... fíjate yo que lo veo culeado. Yo lo veo asustado. No. ¿Sí? Los futbolistas son muy propios. Güey. ¿Quieres que me haga más para acá? No, estoy bien. Estoy poniendo atención. Entiendo que a veces vaya, esta virilidad impone. No, pero no es algo que yo pueda apagar, güey. El futbolista es propio, güey. O sea, es respetuoso. O sea, es de los pocos que nos queda ya, así como que, güey, este vato se por... Ya es que cuando hay un cagado con un futbolista, se hace un pedo. Los últimos héroes, digamos. Son los últimos, güey. Antes eran... Sí. Antes eran los políticos de que hablaban muy, muy, muy bien. Vete, ya que... Ya vino Tesla. Y, bueno, se ponen chichis y la madre. Y hola, mi primer este... No, mejor yo no sé. Sí. El primer pasaporte de ella. Y otra vez son chupando un... Sí, güey. Ok. Pero ahorita los futbolistas es de último que nos queda. De que hablan bien, que hablan recto, que dicen cosas coherentes, no se meten en pedos. Son culos, dices tú. No, pero es que la gente es culera. Profesionales. ¿No? Son profesionales. Claro. Ok. Y hablando de profesionales, compadre, quiero presentarte unos profesionales de las artes culinarias. Es ¿comiste? ¿Ya comiste? ¿Cenaste? Cenamos. No mames, ya vine cenado. No, dije cenamos. Para esos jueguitos, el Kevin. Con ustedes, hambre, ¿no? Sí. Vamos a botanear chido. No, vamos a botanear rico. Y por eso queremos saludar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. Hola, Pablo. ¿Qué son? ¿Cómo está, Parilo? Él es chef. Él es el... No, sí. Es que le pones el mandelito. ¿Cómo está, mi querido Rubén? Pues bienvenido a tu casa, güey. Gracias, gracias. ¿Qué vamos a cenar el día de hoy? Comidita casera, comidita casera. ¿Va a ser el día de hoy? Vamos a cocinar, güey. Cuando no se te ocurrió hacer nada. Comidita casera. Es un huevito a los dos. Hay un huevito a los dos con atún con mayonesa y saladita. La que nunca falla es la comida de la jefa. Unas tostadas rojas, güey, con queso crema. Sí, se chingó. Algo así, por eso. No, ¿qué vamos a cenar? Va a ser sopita de fideo con picadillo y taquitos de queso, exactamente. Doraditos, exactamente. Nice. De segundo tiempo, torta de milanesa con salsa borracha. ¿Mande? Si hay segundo tiempo, Y hay tiros libres. Hasta el cuarto, ¿no? Hay tiros libres, carnal. Hay tiros libres. Son penales. Hay penales. Pero, bueno, el penal es al último. Ya cuando vas a cagar, te pones así por parar un penal. Un camarada. Dos puntos, perino. ¿Qué más? Torta de milanesa. Exactamente, milanesa. Milanesa con salsa borracha y un poquito aguacate. Y de tercer tiempo, flan casero. ¿Tú hiciste la salsa borracha? Sí. Qué poco profesional de tu parte. Parino, con un poquito de cerveza. Ok. Ah, tú no. No, ese es salsa gris. No. Salsa gris. Ok. ¿Y de tercer tiempo? De tercer tiempo, flan casero. Ok. ¿Voy a saludar a nuestro invitado? Kevin Álvarez. Es un gusto para servir. Otra vez. Ya lo había saludado. Ya. Kevin ya conoce a todos, güey. Es que Kevin es popular. Es popular. Un chavo bien. No, muchísimas gracias. Entonces, gracias. Pues ya listos, porque yo antes traigo un chingo. Ahí vengo con la comida. Y mi compadrito también. Para servirle. Sí, me dijeron, no comas en todo el día. De tomar. Exactamente. Tengo limonada con nieve de naranja y también tengo carajillos. Little Fox. Yo me chingo una limonada, pero me voy a mamar una cervecita. Ok. Limonada también. Limonada. Limonada. Sale, ya quedó. ¿Tres limonadas? Ok.
No. Sí, tres limonadas. Sí. Tres limonadas y una cervecita. Por favor. Yo ya traigo. Ya traigo su cerveza. Bueno, con permiso. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Vale. Bienvenido a tu casa, güey. Gracias, el aplauso para Guayabo Monterrey, la concha de tu madre. Este chavo, Guayabos. Este chavo. ¿Quieres un mandil? Es el. ¿Quieres un mandil? Este chavo, mucha gente no sabe. No es chef. Su hermano es el encargado, es el bueno. Entonces, como que le dan chance que. La imagen. Él tiene una escuchadita. Es la imagen. Tiene unas escuchaditas de madera, güey. Él, de hecho, y un cuchillo sin filo. Está aquí, aquí está. Está el vato pegado a la pared. ¿Has jugado el Grand Theft Auto cuando el mono va caminando en la pared y sigue caminando? Aquí está. Si tú te asomas, aquí está. No voy a acostumbrar. Saludos para el guayabo. Ya le cagué mucho el palo. Está pegado a la pared. Sí, hombre. Hoy vamos a hablar, Kevin, compadre, de cosas que te decían o te dicen tus papás para asustarte, güey. Pues la típica, ahí viene el coco. Y llegaba, sí, güey. Llegaba mi papá. Sí. Llegaba mi papá. Estoy tirando vergazos. Sí, yo no le tenía miedo al coco, le tenía miedo al cementero, güey. Era un güey que se chingaba, resistó el 5000 ahí en la esquina. Ese güey me daba miedo, güey. Los papás, no sé si los tuyos, carnal, pero mucho papá mexicano. ¿Viven tus papás? Mi mamá nada más. Okay. Ah, ok. Los antes papás, de cagarlos. Los papis, ¿no? De repente dicen algunas mentirillas para poder ver morrillos y piedosas. Por ejemplo, tú estás más joven, pero por ejemplo, nosotros nos decían, ahí viene el viejo del costal. El viejo del costal, acá para el norte, no sé si te tocó en Cuautla, ¿tú eres de? Colima. De Colima, no sé si en Colima. No. El viejo del costal era como el ratero, el robachicos. El robaniños. El robaniños. Entonces decían, ahí viene el viejo del costal y te va a llevar. Entonces, pues te portabas bien. ¿Te sabes el origen? No. A ver si la raza me puede corregir. Si los que quieras, hermano, ábrela. Tengo entendido que viene de Veracruz, güey. Esa leyenda. La del viejo del costal. El viejo del costal, que no me queda claro si era pepenador, o sea, de los que buscan en la basura ahí cosas reutilizables o qué sé yo, o qué traía, pero andaba cargando un costal. Pues y sí, a los... ¿no? ¿Eh? Pues sí. Pues de ahí viene el nombre. Y a los niños les decían, ahí trae niños. Entonces, si te portas mal, te va a echar a su costal. Y chao. Y era como, también como el... Si te sigues portando mal, le voy a decir al policía para que te lleve. Eso se me tocó. ¿A ti qué te tocó? ¿El del policía? ¿Qué más te decía tu jefita así para asustarte? Pórtate bien, si no vienen a... Me quitaba el play. Te va a contratar el América, es ¿no? Es que fíjate. Me quitaba el play. Fíjate, güey. Es que eso suena... estás más joven. Güey, nació en el 2002. No, a ver, Wi-Fi para ti. 99. Nació en el 99. Yo en el 99, compadre. No. Dame mi computadora compact. ¿De qué día? 15 de enero. ¿Qué estabas haciendo un 15 de enero del 99? Yo pensé... que en el 2000 mi hermana iba a parir. Saludos a la tele. En el 2000 las computadoras nos iban a... Sí, el Y2K. Yo tenía, fíjate, es que te voy a contar algo. Una vez yo estaba en el 99 cuando tú naciste y estaba yo en el patio y de repente se abre como una burbuja y aparece un vato, te lo juro por mi madre, desnudo, güey. Y viene el vato y me dice que mi mamá que me tiene que salvar. Porque en el futuro las máquinas... Ese es Terminator, güey. Es que mi compadre a veces ve películas y se duerme y cree que yo le pasó. Yo pensé que no la cree que le pasó. Sí, cree que le pasó, sí. Yo pensé que... No, aparte, tú todavía no nacías. Y aparte ve las películas tocado, ¿no? Entonces supongo que es por eso. No, mi compadre nunca. ¿No? Gracias a Dios. No. ¿Yo loco? No. ¡Llegado, boludo! ¡Ah, chingado, la vaso blanco! Saludos a Carlos de Guayabo Monterrey, gracias. Es el hermano bueno, el que cocina, güey. Y él es el oye, carnalito. ¿Tito? Tito. ¿Por qué le dicen Tito? ¿Sabes cómo le decía? ¿Por qué su hijo? ¿Sabes cómo le decía su papá? ¿Cómo le decía su papá cuando se iba de rol? Cuídate, mijo Tito. Cuídese mucho, mijo Tito. Gracias, cabrito, gracias. Gracias, Carlitos. ¿Pero qué otra cosa te decía? ¿Sabes qué creo, güey? Que es el nuevo que se anda picando Carlos, güey. Sí. Si te fijas, güey, siempre son Rubén, Carlos y el falso Borre. Sí. Y a cada rato traen uno más. No, es como que venga. Pero lo cambia cada dos semanas, güey. Como que son, ya que se aburre. Se llama Mayate. Lo cambia. Se llama Mayate. Sí, se llama Mayate. Bueno, está esa onda, ¿verdad? Ajá. ¿Te recuerdas alguna otra que para que te asustaran? ¿Te quitan el play? Es que los moros de ahora ya no creen en los pinches monstruos, güey. No. Pues es que ya... Tampoco es como que tuve mucho tiempo. Le llaman creepypasta. Fíjate eso. ¿Por qué? Porque yo desde los 11, más o menos, 10, 11, me fui a Pachuca. No mames. Solo. ¿A los 11 años? No, ya te imaginas. ¡Qué miedo! No, o sea, a los 11 todavía estás medio puñetón, ¿no, güey? No, güey, tienes 11 años, güey. Todavía ni se te para. Imagínate si a los 15
está buscando cómo jalártela porque están tus papás. Y que tengas 15 y no tengas a tus papás ahí, güey. Bueno, no, pero en la casa club me imagino que tienes una litera con otro compañero. Sí. Que dices, ah, chingada, un cuarto está temblando. Sí. No tiró en la puerta. Era un cuarto con 4 literas, o sea, eran 8 por cuarto. ¿Y te acuerdas quiénes estaban contigo en ese cuarto? Nah. No mames, de plano no, te vale hiper. Oye, yo de 11. No, no es que me valga, pero pues ya no pasó la hicieron mucho tiempo. Ellos, no. Los jugadores que estuvieron ahí no la hicieron, ¿eh? No la movieron. No jugaban. Uno llegó. Wiki, uno llegó. El Wiki es más viejo, la madre. Estaba jugando el Wiki. Uno sí llegó. ¿Quién? Pero bueno, es que eran generaciones. O sea, cada 6 meses llegaban unos nuevos y unos los iban limpiando. Pero los que llegaron conmigo desde el primer momento que se armó la categoría, solamente llegó uno. ¿Quién? Efraín Orona se llama. Efraín Orona, me suena. ¿Dónde juega él? Ahorita está en Mazatlán y está a punto de cambiarse de equipo. No sé cuál todavía, pero se va a cambiar. ¿Y te llevas todavía con él, loco? Sí, todavía. No mames, qué chido. ¿Con quién te llevas ya de los grandes? O sea, de los, ya estuviste en la selección, ¿de qué? Sí. ¿Te cotorreas con...? Salcedo. Salcedo. Con el Titán. Tipazo, güey. Saludos. Tipazo, tío. No, y al vato le encanta el pedo. Sí, es bueno para la fiesta. Soy un Eminem. Con varios. No, y canta. Canta. Sí, con una canción. Tiene su rol acá de trap y todo el pedo. Sí, es bueno, güey. Saludos al Titán. El Titán es... Tuve el también a ir a su casa 2 veces, dizque a jalar. Mira. Pero bueno. Oye, carnal, pero bueno, digo, no saliéndome del tema, pero sí saliéndome, me vale verga. Ah, tú sabes. Tú cámbialo. Tú estabas, 11 años ya estabas en las fuerzas básicas. Sí. Entonces, ¿juegas fútbol desde que naciste, güey? Casi. Empecé a jugar al fútbol a los 6 y a los 11 me fui a Pachuca. ¿Cómo te das cuenta cuando la mueves? Porque, o sea, eso sí, güey. No. En el fútbol. Ah. ¿Cómo te das cuenta? O sea, dices tú. Ah, los esos. Es que... El gambeta. Siempre has sido delgado, tú, ¿verdad? Sí. Nunca fuiste gordo. Nunca fuiste. Vete de aquí, por favor. Sí, no. Es que no puedes estar aquí. Al contrario. O sea, yo voy de vacaciones y en vez de subir de peso, bajo. No mames. Vete de aquí. Ahora sí, ya vete de aquí. Sí, por, no, eso me hizo, por eso se me hizo raro tantos tiempos de comida. Por más que como, no engordo. Dices tú. No, pues juegas un vergo, güey. Oye, pero sí te das... De que, güey, tengo 6 años y estos pinches mocos me los driblo con madre, güey. Sí la muevo, güey. O sea, te diste cuenta que traías skills, ¿no? ¿Siempre fuiste defensa? No. Ah. ¿De qué jugabas? ¿Cuándo empezaste delantero? Ah, de 10. Ya, huevo, todos quedó. De 10. Ok. 10 a 15 minutos. Ah. Malo, ¿no? No, jugaba de 10 y ya me fueron recorriendo. ¿Por qué razón te dan? O sea, quiero pues entender. Es que ahí más o menos te van diciendo como de, te ven como el perfil de que puedes jugar mejor en otra posición. ¿Cómo? O sea, a ver, quiero entender esto. A mí me traes un jugador, Kevin, de 11 años. ¿De qué juegas, Kevin? De no, 10. Pues, soy armador. A ver, juega. Y lo veo que mete 2 pases y luego uno bombeadito y luego tira de media a larga distancia. Tú vas a ser lateral. ¿De dónde, güey? ¿De dónde le salen esos huevos a los directores técnicos, güey? No sé, por sus huevos, yo creo. No, pero por ejemplo, un ejemplo más fácil. Un volante. Que a lo mejor no es muy... No. Un volante por derecha, que a lo mejor no es muy driblador. Okay. O sea, no hace muchas fintas, nada. Pero llega bien. Entonces dices, a lo mejor si se lo pongo un poquito más atrás, como lateral, uh-huh. Ya ataca bien, nomás como que le inculco un poco lo defensivo. Okay. Y pues va a ser un lateral muy bueno, ¿me explico? Mm. O un contención que a lo mejor no es muy mucho de llegar a portería, pero defiende muy bien, lo hace central porque está grandote. Okay. Pues, ahí los van cambiando. No es como que de delantero pasa a ser portero. Okay. Es que casi, o sea, de 10 yo era 9 falso, a lateral. Pues sí, pero no pasé de 10 directamente a lateral. De 10 me pasé de volante. Okay. De volante me fue contención y de contención me fui a atrás. Fíjate, en caso mío, yo empecé a jugar fútbol a los 10, yo era 9 falso. Yo era un 9 falso. ¿Cómo es un 9 falso? No sé, o sea, era mi posición era falsa. Ah, ok. Entonces, yo jugaba... Eras el jugador 12. Sí, yo era de 9 falso, me sacaban a la verga del equipo, güey. O sea, me dijeron... ¿Tú por no mentiroso. ¿Tú no, güey. Ah, ok. Oye, qué rápido. Sí, no, ahora sí. Cortín. Andamos express, Primero a nuestro invitado, por favor. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. Aprovechito. ¿Sí comes? A ver, espérame. ¿Comes cepita? ¿Alguna alergia? No, nada. ¿Sí comes chile? De este sí. Ah. No, no, ahora sí. Con este hay que especificar, porque no, si no... Oye, no, pero hecho, no. ¿Comes pene? O sea. Oye, papa, cebolla, todo eso sí. Pues cebolla no, pero no se le veo, sí. Fideos, no sé si te acuerdes, son como ramen, pero de jodido. Si es que no, ya los futbolistas, o sea. Es como los ramen de Luisito Comunica, pero de jodido. A ver. ¿Y si Superman? No me gusta, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Pues tú dices que está bien. No te lo comes, ya.
Vamos, no, sí se ve bueno, ¿eh? A ver, yo te digo si está bueno o no. A ver, ¿qué dice la banda? Déjame en lo que ustedes comen. Está rico, ¿eh? Ay, está rico. Espérame, ya una nalguita aquí que me está escribiendo. Uh-huh. Tranquilo, güey. No, vos, ella sabe, ella sabe. Estas son las de papá. A ver. Y son de mamá. Fíjate lo que dice la banda. A ver. Jairo Segura, dile a Kevin que se venga a la América. Necrosnikov, feliz cumpleaños a mi mujer. Mole, mándale un defense. ¡Defense! Emanuel Tello, saludos a los amos. Franco y Mole, un besaludo para las tóxicas Marcela y nadie en Cuenca. Ahí está. Mole, Franco, ¿pueden felicitar a mi hermana que está cumpliendo años? Sí, felicidades a tu hermana. Felicidades a tu hermana. Ana Villa. Jair Eduardo, Franco, el árbitro que comentas aún no muere. No. Ah, bueno, gracias. Buenas noches, Franco y Molly y Kevin. Saludos hasta Zacapuazla, Puebla. Espero que estén todos bien por allá, ya que está pues la lluvia de ceniza y otras cositas. Le mandamos un abrazo a toda la comunidad. Mándenle saludos a Brian Flores de Mario Baldo Producciones. Franco, hoy cumpleaños mi mamá, se llama Ángeles. Una felicitación. Felicidades, señora. No, es que me mandaron a un... ¿Qué te mandaron? Un camarada. A ver. No, o sea... perro, déjense caer, que hay un chingo de putitas. Okay. Es un cumpleaños, va a haber un cumpleaños y... David Escutia, yo fui el que se aventó... Ah, no es cierto. Franco, ¿sigue en pie la función en Puebla? Sí, tengo entendido que sí, porque el evento es en un lugar cerrado. Es dentro del Popocatépetl. A faldas del cerro. Saludos a los tres preciosos, dice Mudito. Mole, ¿puedes mandarme una palabra? No dice nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Una palabra no dice nada. A la verga, güey, pinche raza. Sí, no dice nada. Son malas. No dice nada. Saludos, Mole, Franco, Kevin, desde Chiautla de Tapia, Puebla. Saludos a todo Puebla. Una duda. ¿Cuándo vuelven los legendarios empalmes de carne Kobe? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, güey. Fue el primer, ¿el primer Amos? Amos de carne asada. Fue de carne asada. Hicimos unos empalmes, pero le puse carne Kobe. El empalme aquí en Monterrey es tortilla con un guisado. Puede ser chicharrón, puede ser deshebrada. Y luego le ponen otra tortilla con manteca. Yo compré carne Kobe, que es una de las carnes más caras que existe. Bueno, también está una que se llama Lucía, que está en 5,000 ahora. A la verga, güey. 5,000 ahora y trae buenos chistes. Ya empecé, güey. Discúlpeme, tengo 40 años. Adelante. Cuando tengas 41, güey, vas a empezar a sentir esos reflujitos. Y sí, que te falta un huevo, güey. Sí, te falta. Ahorita huele a dieta nueva, güey. Huele a dieta nueva, güey. Sí. No, ahorita el vato todavía no le prende ninguna luz, güey. Pinches llenos de, bueno. Gerardo Mata, Mole, voltea, ya casi acabo. Hola, verga. Un beso de mi cariño Coria, él sabe quién soy. Elegí. ¿Quién es, güey? La chida. Le falta un brazo, pero. Ya te mandó el beso. ¿Cuál es tu prototipo de morras, güey? Sí, o sea. Sí. ¿Qué necesita una morra para gustarle a Coria? Que tengan hijos. ¿Buen culo? ¿No? ¿Cesárea? Ok. Que tenga perro. ¿Qué más? Que sea buen pedo. Que viva con su mamá. Si tiene un niño, se arma. ¿Qué? Ok. ¿De la cara? Que esté bonita. Ay, pinche. No, pues pedí mucho. No, ¿y qué ofrecemos? Seré curioso. Nada. Dijo, traigo un itálico que te puedo dar un rol. Vamos a saltar gente. Y si quieres. Oye, fíjate que hablando de los futbolistas, digo, yo tengo grandes amigos futbolistas. Qué suerte tienen con las muchachas, ¿verdad? ¿Sí, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quemé el hocico bien. Ay, feo, güey. Me mordió el chile, güey. ¿Qué? Mira, obviamente tú no, pero el pópulo, si te toca que estás en la escuela y hay siempre un morrillo Sport Billy que le sabe al fútbol, al básquet, es una verga para todo. Atleta. Uh-huh. Tú sabes que ya desde los 12 conoces el Tecate y la chica. Entonces, te cae mal, güey. Hey. Porque el vato, o sea, es una verga, o sea, el vato mete goles y al otro día se desvela, pistea y mete gol y es portero y la chica. Sí, no, el otro día se quita la playera, el mamón, quita, cuadritos. Es el típico güey que te dice, tú estás gordillo y te dice, un fut, pero sin playera unos. No, yo me voy con los de playera, yo me voy con los de playera, no hay pedo. Y gol playera, ese es cierto, güey. Siempre son los pinches flacos, güey.
Gol playera. ¿Por qué ese deseo homoerótico de ver hombres semidesnudos? No. Pues que, bueno, si yo tuviera el cuerpo de un vato mamado, pues también me quito. Sí. Si yo estuviera mamado, no, compadre, yo vendría aquí a jalar con entrusa sí. Y con un moño, güey, con aceite igual. De bebé. A ponernos mamados, güey. Sí, y así todo el programa, así, no, sí, acá las personas. Sí, güey, o sea, sí, pero por eso Dios no le da las sanciones. No. Entonces, digo que yo tenía ese camarada, ese compa de que la mueve un chingo para el fútbol y llegas a agarrarlas un resentimiento hasta que es de tu equipo. Ok. O sea, le dices, ah, pinche puto, que ese güey, que nomás, y que las viejas, en las asambleas o en los bailes, todas las morras quieren con él. Hey. Pero cuando haces tu equipo y el vato entra a tu equipo, ahora sí es tu amigo. No, y se vuelve Box Bunny, güey. El vato, él cobra el tiro de esquina y él remata, güey. Y luego va y defiende. Le mando un saludo a mi compadre Chevo, que jugaba fútbol en los Rayados. Descanse. No, se mueve. No. Ese güey, ese de esos vatos que la movía un chingo en fútbol, y se llevaba a todos, güey. A mí me mamaba a ver a esos güeyes que se llevaba a todos. El goloso. Pero a todos hacían como pendejos atrás de él. Y lo gol. Y todavía el vato. Y luego despejaba al otro equipo. Y de repente, pum, tiraban a gol. Y él que era delantero salía. Y la sacaba. Y el portero, dame chance, güey. Déjame una. Pero el vato te hacía ganar 17-0. ¿Eh? Y ganabas la coca. Bueno, era un equipo del Teletón. Pero digo, no. Ellos se metieron a la liga. Se metieron a la liga, güey. Cada quien, pero bueno. Sí. Entonces veníamos. ¿Pero estaban cogiendo? No. ¿A qué edad te prohibieron jugar ya fútbol con los compas? Para cuidarte. ¿Desde los 11 años te prohibieron ya el fútbol llanero? ¿O a qué edad les dicen, ya déjense de mamadas, no pueden jugar en el equipo del barrio, en vacaciones, ni nada? Te van a tronar. Pues así como prohibir, no, pero sí te decían como de, cuídate, porque pues te pasa algo, ya va a ser más por tu cuenta. Si tú te lesiones entrenando, pues tienes el seguro de que no tienes que pagar nada, ¿me explico? Y aparte la rehabilitación y pues, pero si te lesionas por fuera ya es un tema más delicado. ¿Qué dice? Oye, güey, ando chingado, ¿jugaste? Ah, güey, estaba bailando en un bar. Reggaetón, me estaba entrando en el... Estaba perreando y me tronó. No, pero sí te dicen, cuídate. Es sí. Que luego también te pone garrajiño la raza de que este güey ya está probándose para tal equipo y... Bárretele, güey. O le echan más ganas. Sí. ¿Para impresionar? Ya está firmado con el Pachuca. Ah, sí, muy bueno. A ver, hijo de su puta madre, ¿no? O sea, ahí voy, ¿no? ¿Sí te llegó a pasar eso alguna vez? No. Ah, ok. No, él es un buen tipo. Sí, nada más. Es que era más la prueba. Haces la prueba y directamente ya te ibas a Pachuca y hacías otra ahí. Pero con más chicos que venían así como tú. Por ejemplo, a mí me tocó de Colima. Había de Aguascalientes, de Chihuahua, de todos lados. Y ya era como el último filtro y elegieron pues, a los... ¿Y cómo te llevaron ahí? O sea, ¿fue una visoría? ¿Fuiste a una...? Fueron a hacer una visoría de donde soy y okay. Ya de ahí la pasaron a una final donde ya había de todo el país a Pachuca. Y como ahí armador te la aventaste. Uh-huh. Sí, no, ahí empecé. Ya después me fueron bajando de... No, me refiero a tus pruebas, uh-huh. Las hiciste como 10. Uh-huh. Ok, ¿metiste gol o algo? Ni me acuerdo. De 14 años ya. 13. No mames, fue hace 10 años. O sea, 13. 13 años. Ah, no, sí, güey. No me acuerdo. Chingo. Capaz sí. Bueno, pues si quedé. Para él sí es hace media vida, güey. Sí, güey. Tiene 24. Para nosotros es ayer, güey. Fue ayer, güey. 13 años, güey. Me acuerdo, güey. Yo me acuerdo. No, chile, no me acuerdo. hay mucho de los 2000 que no recuerdo. Como me da esa. Estaba en los tacos hoy y me dice un vato. ¿Qué onda, güey? Una foto. Y le digo, sí, güey. Güey, yo te llevo una vez en Uber, ¿te acuerdas? Y dije, no te pases de verga. No te pases de verga, compadre. Le dije, ¿sabes cuántos putos subes he tomado en mi vida, güey? La próxima vez, güey, dile, ¿cómo no? Sí me acuerdo que a huevo querías darme una mamada. Sí. Y no me ibas a cobrar. Ajá. No era ese. ¿Y si viene con la esposa? Sí, nos fuimos con unas putas. No. No, pero como raza de que, ay, güey, te vas a acordar, cabrón. Mira, te pasas de la... No eres especial. O sea, no eres especial. Pero bueno. No es por ser mamón. Oye, compadre, te cargo una chevecita. ¿Otra? Ya me acabé la... Es que fíjate... Están cayendo bonitas. No. Te voy a decir una cosa. Te lo digo, es personal. Aquí Franco y yo nos abrimos. Me había peleado con mi hermano. A putazos. ¿Quién no se pelea con...? A golpes. Él tenía ¿Apenas? Sí, me peleé ayer con él. ¿A golpes? A golpes. Pues le pusiste una putiza porque te veo entero. Sí, porque él tiene 3 años. Ah, bueno. Entonces digo, mi hermanito tiene 3. Él se lo buscó. Sí, él se lo buscó y le dije... Ah. No, había discutido con mi hermano. Ok. Por unas pendejadas de que yo no hice esos cargos, que hice cabaret y total. En los estados de cuenta, de repente, me ponen estados de cuenta y me dicen, ¿qué es estos pinches estados de cuenta?
Gentleman Cabaret Club. Y yo, mi hermano, fue el cabaret. ¿Fue dar show? Fue dar show. Y Moets. ¿Es un grupo? Sí, es un grupo. Total, hoy platiqué con mi caballo. ¿No? Mi gallo. No, platiqué con mi hermano y ya le dije, pero carnal, una disculpa. ¿Tienes hermanos? Sí, dos. ¿Te has peleado con ellos? Discutido, sí. Entonces ya le dije, hermano, te pido una disculpa. Pum, chicas. Pero es normal pelear entre hermanos. Mi hermana Mariana y yo varias veces nos agarramos a putazos, güey. A la vez, mujer, güey. Yo, la verdad, yo no veo diferencia, güey. Hombres y mujeres somos iguales. O sea, el hecho de que tú digas, no le puedo pegar porque es mujer, a mí me parece machista. Sí, eso es machista. A mí. Entonces mejor le rompe a su madre. Sí, güey. Yo siempre darlo todo sin importar quién es el rival, güey. Y a mí me gusta perder, dile. A mí me caga perder, güey. Sí, puedo estar sangrando y con caca, pero no tiene chingada. Con caca. Entonces yo me disculpo con mi hermano y me siento hoy muy tranquilo. Qué bueno. Tranquilo. ¿Y había sido tu culpa? Sí, había sido mi culpa. ¿Es de grandes reconocerlo? Te felicito. Carnal. ¿Pero sí te perdonó? Sí, no me dice, bájale de huevos. Y, no, espérate, nomás tú no me hables así. Ah, no, porque bájale dos rayitas. Me voy a volver a te calentar, vuelvo a pegar. Wey, sí. Te voy a volver a pegar. Entonces ya, y ahorita estoy contento. Yo no tomo mucho. O sea, yo soy un güey que hago deporte, se ve. Yo ahorita estoy en triatlón. Es una tienda que vende cosas. Ah. Pero no, estoy haciendo deporte. Entonces dije, me voy a tomar 6 cheves aquí. No. Lo normal. Lo normal. 3 cervecitas, jajaja, tío, véngase acá para acá, sobrina y todo lo normal. Déjame te acompaño para que no tomes solo. ¿Me pueden regalar una cerveza, Curi? Una chévere nomás. No te quiero dejar. Digo, tú no puedes tomar, obviamente. No puedes tomar. Eres un bolsa buena. Y su agüita. Eres un atleta de alto rango. Está en la sombrilla que no puedo tomar. Hombre, si están peor que nosotros. Sí, muchas gracias, señor Curi. Ahí está LG, nada más era para que lo vieras. Que te voy a decir una cosa. Saludos, saludcita. A ver. Por el puro gusto. Por el puro gusto. Por el gusto de vivir. ¿Sabes qué estaría chido? No, pero las compramos. Sin mariposas. Bueno, ahorita los tables están cerrados. Sí. Entonces te decía, la onda que traía yo es de que por eso estoy ahorita echándome cervecitas, porque festejamos. Ahora. O sea, cada que pasa algo bien, festejas. Sí, pues, papá. Y cuando pasa algo malo, también las festeja, penas con alcohol son menos. Oh, sí. Okay. Hace 2 semanas papá salió de la cárcel. ¿Qué pasó con tu papá? Ya sabes. Digo, me da pena con él. Mi papá robó bancos. Pero robó el de Banco Azteca, no había dinero. No, pero robó el banco que estaba afuera. Sí, un banco de una taquería. Uh-huh. Pero yo les voy a decir algo, tal vez no soy la mejor persona para decírselos. Pero cuando tengan que, si tú, no es necesario que ganes un campeonato, no es necesario que metas un gol. Si tú, carnal, sientes un día que te sientes feliz, tómate una de cervecita. No eres alcohólico, güey. Tómate un tequila, platica con un amigo, pon una canción, contrata un grupo norteño, duérmete a las 4 o 5 de la mañana, que venga la policía y a lo mejor duermas un día en la cárcel y el lunes sales. Pero que te sientas bien. Que pero tu alma esté descansada. Me la pasé bien. A veces hay días donde yo estoy un día en mi casa y el otro día estoy en Mazatlán. No sé qué estoy haciendo ahí y con la gente con la que estoy no la conozco. Pero digo, pero es bueno feliz conocer gente nueva. Sí. No está mi esposa, es otra mujer. Pero bueno, es una historia. Es una historia. Es una historia. Es un cuento. Nada más. Son historias. ¿Y si se la cuentas a tu señora o no? Sí, se encabrona. Mi novia no se enoja mucho, pero mi señora, mi esposa, sí se encabrona. O sea, ella no, es de poca paciencia. Por cierto. A ver, no. Pero te. ¿Y dónde vamos a conseguir uno? Bueno, como quiera, los dinosaurios no tienen calzones. Tienes toda la razón. Pero bueno. Oye, pues seguíamos platicando, cara. ¿Te acuerdas de tu primer gol como profesional? Sí. Ok. ¿Contra quién? Sí, porque yo capaz, nada, güey. ¿Contra Tijuana? Fue hace 5 años. Los Cholos. ¿Contra los Cholos de Tijuana? Sí. Ok. Allá. ¿Cómo lo festejaste? No, es que acá no. No, acá no. Está Monterrey. No, nosotros tenemos una regla. ¿De donde estés? En gira, donde estés es mi casa. Sí. O sea, si nosotros ahorita estuviéramos en Guanajuato. Ok. Y yo digo, no, oh, pero es de acá. Me refiero a Monterrey. Depende de dónde estés. Tú te llevas a tu país, a tu ciudad. Sí. A tu... Donde tú estés, es Pachuca. Ahorita tú estás en... Entonces, sí, acá. Salud. Puta madre, güey. Sí, entonces... Acá. En Pachuca. Ahorita estamos... Pachuca. Si tú quieres, estamos en Colima. No, en Pachuca.
Ahí donde está la estatua del güey que está así raro. Sí. Sí, güey, ¿qué mierda es esa estatua? Es como un mono güey, así todo choco, ¿no? Pero culero, güey. Sí, es Joaquín Pardavé, ¿no? No, güey, no, está raro. Sí, está raro. Saludos a todos los nangos. En Colima, en la plaza principal de Colima, hay una estatua de un charro, ¿no? Y como unos caballos. Unos caballos, sí. Unos caballos, ¿verdad? Como que unos caballos. Yo fui una vez. ¿Tú fuiste a Colima, Sergio? Un par de veces. Sí. Yo fui una vez a un bar que estaba cerrado, güey. O sea, que me dicen, ¿cómo vienes un bar? Lleva 6 años abandonado el bar y allá va la mole a hacer show. Lo abrieron solamente para... Ah, ok. Yo pensé que... Llevaba años cerrado el bar. Murió ayer. ¿Quién te contrató? Oye, haciendo show y olía cerrado. Todavía había gente así como que ahí muerta. Meseros que están... No, me cerraron la puerta, no pude salir. Pero sí, había como que me llevaron a la plaza principal y había como unas estatuas de unos caballos. Muy bonito Colima. Sí, tiene sí, sus claro, pedacitos bonitos. Sí, 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 me llevaron a la plaza. Ah, bueno, ahorita te cuento. Es que me llevaron a una plaza, a como un lienzo charro de ahí grande que tiene Colima. Y me decía un vato, mira, güey, me acuerdo mucho, esta está muy chida. Ojalá que le va a llegar, pero voy a decir su nombre. Mole. Imagínate, cabrón. Yo en el lienzo charro así sentado. Aquí vino Julián Álvarez, pues está okay, la madre. 2,500 personas caben. Imagínate. Franco Escamilla. Ok. Yo así sentado en el centro, cerrando Franco. Ok. Richo Farrell o Carlos Vallarta. Ok. O los dos. Y tú abriendo. Güey, dile a Franco. Él se lleva el 50 de la tequila, yo el 50, y él se lleva el 50 del alcohol y yo el 50. Ya me imaginé mi nueva casa. Yo así. Pero ¿y cómo le pagábamos a los demás comediantes? O sea, él dijo que él se iba a llevar el 50. Ahí, arreglate con él. Arreglense con él. O sea, pero el vato... Ya me vi. Ya me dio mucha ternura, güey. Porque el vato, en 2 minutos, arregló su vida. Sí. Dijo, ponemos hasta el culo este pedo, uh-huh, vendemos un vergo de cheve, Franco se lleva un billetote por la mitad y se lleva lo del alcohol. Que es un chingo también. Dice, güey... Y el vato así, güey, hace una pausa muy incómodo, güey, porque yo estaba al lado de él y el vato. Ya la armé. Dios padre, güey. La casa. Dios celestial. Le metemos lo que es este pinche varilla, corrugada y al vato haciendo la casa, güey. Pero con el dinero que le ibas a generar tú. Pero ¿cuánto cree que se genera en un evento que con el 50% él va a hacer una casa? Sí. Pues a lo mejor en Colima era barato. Por más barato que sea, güey, una casa no te baja de 150,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué casa de qué? ¿De perros? Donde estamos yendo una casa de mierda. Sí. Así en las orillas. Sí. No te va a bajar de 150 no, ni en pedo. El vato ya estaba poniendo Lambrín. 350. Sí, ahí es más. Sin creo. Pedo, 350, ¿va? Y el vato ya la estaba haciendo. De hecho, con el 50% le truncaste su casa. De un evento de 2,500. A ver. 2,500. A boleto a 600. A ver, ¿dónde va? 2,500. Boleto a 600. Por 600. Son millón y medio. Millón y medio, pero págale. Pero falta quitar impuestos. ¿A quitarle impuestos? ¿Qué son? Estatales y municipales. Ok. Derecho de piso. Ok. A Richo Farrell y a Vallarta, ¿qué pagarles? Vamos a decir que te queda 700. Ok. 700. La y estoy que... exagerando. Ok. 700. El 350 y tu 350. Ahí sí la alcanza para la casa. Ahí sí la alcanza. Ahí está la casa. Güey. Pero con boleto de 600 promedio se me hace muy caro. Para un lugar como el Lienzo Char. 200 abajo. O sea, a lo mejor hasta adelante puedes meter boleto de 700, pero hasta atrás tiene que ser de 100, 150. Sí. Pues el vato no le completó la casa por no haber ido. Por mi culpa. Por tu culpa, cabrón. Pero bueno, era un comentario. ¿Sabes qué estaría chido? No. No, pero llevamos no, la Cenicienta no tiene ampollas. Pero bueno, sí, ahorita conseguir un perro, güey, marino, güey. Tienes toda la razón. Perdóname. Que tuviste una anécdota en Colima donde... Se me pusieron medio pendejos los medios ¿sí? de comunicación, sí. ¿Qué pedo? Güey, no me acuerdo el número exacto, güey, porque no te quiero exagerar. Yo supe eso. Pero jodido, me pidieron como 80 boletos. ¿Quién? Los medios de comunicación. O sea, llegó un güey que al parecer los representaba a todos y dijo, nada más que si se quiere presentar aquí... Los medios de comunicación, aquí se acostumbra que nos dan 80 accesos al show. Y mi pregunta fue, ¿a qué? ¿A qué? Sí. O sea, me estás diciendo, ¿a hacer tomas? No pueden. Es un show de comedia. O sea, pueden grabar la entrada,
O tomar fotos. Y cuando yo digo, ¿cómo están, raza? Apagan cámaras y se van a chingar a su madre porque el material se tiene que proteger. No, no, no. A ver el show. Dije, 80 accesos. Y no creas que los querían en zona barata. Querían cuarta fila, güey. La de honor. Entonces, pues yo muy amablemente le expliqué al manager en ese momento, llevándome las manos a las ingles, acá están sus cortesías, hijos de puta. ¿Sí? Y no hemos vuelto a ir. Oye, pero ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De qué? No, pues ahí te va, güey. Hasta decían, es que por la rueda de prensa, no sé qué. Digo, ¿cuál rueda de prensa? Fueron tres güeyes a entrevistarme al hotel, güey. Y uno con un celular. Y uno sin cámara, o sea, uno en una grabadora de audio. Y el otro me preguntó, ¿usted a qué se dedica, güey? No sabía quién era. Le dije que era luchador. Qué verga, güey. La acabo de aplicar hace poquito, la de luchador. A ver. Estoy haciendo fila para comprar un café en el aeropuerto aquí en Monterrey. Y está un señor gringo o canadiense, no sé. Se veía de aquí, no. Así. ¿Aquí no? No, de aquí, no. Rosa, el hijo de puta, güey. Y con los ojos verdes. Los huevos negros. El cabello casi transparente, güey. Así que esos. Está medio pelón también. Entonces la gente tan linda de ella, ¿verdad? Vienen y me piden fotos. Y para la tercera foto, el güey me volteaba a ver así, pero mucho. Me dijo, quinta, sexta foto. Y hasta como que se acercó a ver qué oía, pero estábamos hablando en español. Y en la que se me queda bien otra vez. Le digo, soy un luchador. Y dijo, ¿a what? Le digo, un luchador. A wrestler. Professional wrestler. El vato dice, oh, yeah. Y yo, yeah. Y se me queda así como diciendo, no te creo. Desvergado. Sí, no, yo todavía hasta me le cuadraba así. A mí ahorita, hace como 4 días, estuve en una plaza. ¿En cuál? En Andares de Guadalajara. Ah, ok, plaza comercial. Una plaza de toros, mamá. No, y estaba con mis amigos. Y me empezaron a pedir una que otra foto. Ok. Y en eso se me acerca una señora, una viejita. Pero fácil, unos 80, 85 años para arriba. Ahí. Ya casi, ¿no? O sea, ya se la está. O sea, si es esta, ya mañana se muere. Se acerca y dice, ¿por qué se toman fotos contigo? Que le valga madre, pinche anciana. No, sí, güey. O sea, y le dije, pinche vieja metiche, güey. Me dijo, ¿quién eres? Y le dije, juego fútbol. Y en eso se me queda viendo. Me dijo, ¿sí? Me dijo, ¿en qué equipo? Y apenas iba a responder, me dijo, ay, no sé por qué pregunto, ni me interesa. Se da la vuelta a la viejita. Honesta, es que ya esa edad y se fue. Madre, güey, o sea. Así. Y yo me quedé como de, ¿qué pedo? Es que la gente grande es la que. Y yo, vamos a llegar a esa edad, güey. Sí. O sea, se le fue el pedo a medio. Se no, te va. Es que los viejitos son bien honestos, güey. Pero, como, ¿qué les vas a hacer, güey? O sea, ¿qué vas a hacer a la viejita? Ni modo que le digas, pinche vieja, no mames. Te ves mal, güey. Entonces, carnal, apenas puedo esperar a que lleguemos a viejos, si Dios quiere, güey. Vamos a hacer una cagada tú y yo, güey. Vamos a... ¡Tú, ven, cara de pendejo! ¡Ey, tú, tiktoker! Ya te vimos, vete. Sí. A mí me tocó que estaba en el aeropuerto y te hice un vato. Pues me empezaron a pedir fotos y luego me dice un señor ya con su esposa. ¿Mi esposa? No, la esposa. Ah, sí. Okay. Y me dice, ¿por qué te piden fotos? ¿Quién es? Le dije, soy alcalde. ¡Wow! No, le dije, soy político. Me dijo, ¿político? ¿De cuál? ¿De los de Samuel? Le dije, sí. Oigan, que arreglen el aeropuerto. Y le dije, ya estamos en eso, señora. Prometí varias cosas, hasta me sentí bien verga, güey. Porque decía, no, señora, le digo, ya estamos en lo del aeropuerto. Es que las pinches calles allá de Monterrey. Le dije, ya compramos el cemento para taparlas. Nomás que le digo, no han ido los trabajadores. Y ahorita, como está lloviendo, tapamos y se llevan todo el cemento. Y, pero voten por mí. ¿Por quién vamos a votar? Y le decía, por ti. ¿Pero quién soy? Es que no sé, señor. Juan Salazar. Si quieres tapar, Juan Salazar. Salazar. Otra vez. 5, 4, 3, 2. Si usted quiere tapar, Juan Salazar. Eso. Mi voto. El día 8 de febrero, ni sé si ese día va a haber votación. Ya va a ir a votar por usted Juan le va a poner por Juan Salazar. Y está bien verga que el gordillo Juan Salazar que me topó en el aeropuerto. Aclarando, si llega a haber un político que se llama Juan Salazar, no tiene permiso de utilizar este material. Sí. Estamos usando un nombre ficticio, porque ya los conozco, hijos de puta. Sí, ni el Logan. Entonces le dije yo al vato, a mí túmbele. Ah, no. No. Está cayendo las cervecitas con madre. ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice el público? ¿Vas a comer?
Estoy sorprendido. Te voy a decir una cosa. Tú me ves gordito y todo, y es comida. Somos engañosos. Pero estoy pisteando. Entonces, a mi edad, mi cuerpo me dice, cabrón. O una o la otra. O pisteas o comes. O sea, entonces yo dije, ahorita... ¿O no te gustó? No. Sí me gusta mucho la sopa y las... Pero te digo que ahorita esto me los llevo. Mi vieja no me echa lonche. Yo mañana voy al trabajo. Me ponen... Ah, me dejan. Recalentado. Pero me llevo el recalentadito. Pero por no hacerles el asco a estos güeyes, les digo, yo siempre me llevo la comida, ¿eh? Porque ahorita sí quiero ser... Si yo me pongo a comer y a pistear, ¿qué son? Son las 10:47. Para las 11:10, yo creo que le están hablando a la ambulancia. Porque ya es... Digamos que yo tengo una carretera, que es esto. Entonces es... Nomás cabe un tráiler, no dos. Si meto los dos Thornton, vale ver. Tú ahorita, para ti es 24 horas, tú puedes estar comiendo, cogiendo y cagando al mismo tiempo, si quieres. Yo lo hacía a tu edad. Ahorita yo nomás puedo hacer una sola cosa. Y a veces ni coger, güey. Entonces te digo, a veces ni cagar. Entonces ya lo único que me queda es abrir el hocico y meterme a comida, güey. Bien. Ya cuando eso es de que... ¿Nunca te ha tocado, güey, que esas que sales de cagar? ¿Cagar y coger, no? No, cagar, no, pero... Okay. Que te sales de bañar todo enjabonado para cagar, nunca te ha tocado. Es horrendo. Es horrendo, güey. Es horrendo porque te resbalas así en la taza, güey. O que te encueras para cagar, güey, de que... Vas normal, te pones el pantalón y de repente, cuando viene difícil el pedo, te quitas la camisa y dices, la verga, y viene bueno. No, ya. Viene bueno. Cuando un hombre se quita la playera o una mujer se amarra el cabello, es porque viene algo cabrón. Viene algo cabrón. A la verga, güey. Bueno, sí. Venga. Oh, Dios. Ya hasta te empiezas a pegar así en el pecho. Me siento como el vato de Forrest Gump, el que no tiene piernas arriba del barco. Pues cuando está la... Capitán, te dijo, teniente. ¿Nunca viste esa película de Forrest Gump? No. Ay, bueno, vela. Para allá, por favor. No, está joven. Ah, bueno. Pero viene... ¿Es de viejitos o qué? No. Pues sí. es. Bueno, ¿no? No, sí es. Sí, es. Okay. ¿En qué año salió? ¿90 y pelos? No, tenía nacido, mi compadre. Tú nacías, güey. Sí, güey, es que estás morro. Es que eres 99, güey. Vamos a empezar a inventar cosas del 2000 para acá, güey. Ok, 94. No. ¿Qué? Ah, 94 salió Forrest Gump. Tú nacías, güey. A ver, cosas de jóvenes. A estético. Cuno. Cuno, 4K. Que si lo espera, dice. Wey. No mames, güey. Que si lo espera. Están a punto de ver algo muy especial. No es mamón, güey. No me la tiro, espérame. ¿Y ese cómo se come? Con trabajo. Así para le vas a dar un mordido. La vas a aplazar exactamente, le vas a dar un mordido a un sazo, un bañado. Cheque eso. Sí, voy a hacer un cagadero yo aquí. Todo lo de hoy, porque ya sé. Estoy pisteando. Ok. Tú sabes que me lo llevo y me lo pongo. No, pero eso lo dijiste en el programa. Ahorita no dijiste eso. ¿Qué? No, te cuento que... Pero no te gustó. No, le encantó. Gracias. Que se lo congelas para mañana. Se lo puedes congelar, me lo pones hermético todo. Claro que sí, padre. Estoy pisteando, güey. Con permisito, muy buen provecho. No, gracias, compadre. Para servirle. ¿Te haces tanto más limonada, pero no estás bien? No, estoy al 100. Perfecto. Dale. ¿Tienes algo más? Yo estoy bien. Te puse la salsita aparte, Franco, por... Ah, ok. Sí está muy brava. Pica algo, pero pica rico. ¿Qué no te gusta? Okay. ¿Qué no te gusta? La cebolla. ¿Qué le quitamos? La cebolla. Te okay. La puedo quitar, pero no, déjame te hago otra, sin problema. No, esto mismo. Le van a escupir, ¿eh? Te la voy a hacer. Se va a agarrar. No te creas. No te creas. Se va a agarrar. Pero si quieres salsa, pero sin la cebolla. Sí, sin la cebolla. A huevo. Se va a agarrar el huevo. Agarra el pan y sacata tu cebolla, hijo de puta. Le vas a morir ese. De repente va a ser más culero con cebolla, ¿no? Sabe a salami esta mamada, güey. ¿Por qué sabe atún? Hijo? Juan de León, ayer se cumplieron 6 años del mayor daño que se le ha hecho a las novias de los músicos. ¿Qué? Por la historia de Gaby los 9 pesos. Oh. Bien. Fue ayer, mira qué cabrón. Franco, saludos, maestro, y un saludo a la mole y al próximo lateral de... No, tú todavía tienes contrato en Pachuca y ahí te vas a quedar. O sea, yo entiendo que la gente dice, ojalá que si viniera mi equipo, pero pues no, vean. ¿Qué dijo? ¿Próximo lateral de qué? De América, güey. Aparte, che. No, güey, o sea... Sí se puede, pero ahorita eliminados puto, no se puede. Estamos... Queremos la X6, queremos la X6, no, la AMG. Clase C63, lo que un día... ¿Cuál es esa? La que tenías tú en Los Ángeles, güey. Oh, ¿Cuál es esa? La que nos fuimos de Los Ángeles a Tucson. Está bien, está bien. Mira, cómo te extraño, meche. ¿Cuál es esa? ¿Y qué le pasó? La vendí, güey. Pues se vino para acá. Estaba bien bonita, güey. Pero me salió bien vara, güey, porque se la vendí un güey que me la compró tantito más de lo que yo la compré. Entonces hasta le gané. Sí.
Mira. Oye, lo bien raro, este güey y yo somos casados. Sí. Mi compadre es que yo somos casados y son, amamos caballeros. A los mujeres. Nos subíamos a esa pinche camioneta y las pinches mujeres, ¿qué onda? ¡Háganse para allá! Sí, sí, sí. Aprende a limpiar el culo sí, primero. ¿Qué crees? Somos gente casada. Sí, sí, gente sí. De bien. Sí, güey, sí. Saludos al Güero Flores. Ah, ese es el que te mandó saludos. De David Campa, invitan a la cotorrista Unamos. Ya les dijimos ya que fue, sí. Ya vinieron, ¿no? No. Pues lo vamos a hacer que venga, no se apuren. Abraham y Tangrid en Reno. ¿Vamos a ir a Reno? Ah, sí. Suscríbanse al canal. ¿Qué vergas? No saber a dónde vas a ir. Al Chile no. Así. Sí, ya se llenó. ¿De qué chingo? Oye, sí, no vamos a ir. Ah, cabrón, no. Suscríbanse al canal de Permítame Ser Franco en nivel fam y ahí tienen acceso a todos los meet and greets. Y ahí estaremos en el casino de que apostándole acá y apostándole allá. Todo. Me gustó el blackjack. Yo no soy bueno. Era un negrito, güey, que bailaba. No. Y una vez de que 100 el negro y se los llevó el bajo. ¡Agárralo! Franco, te recomiendo a Kevin Carr para que lo escuches. Lo voy a escuchar, Steve Guzmán. Ayer nos hablaron de él. Daniel Cedillo, vos, que mi tangre en Reno. Mándale saludo, Kevin, a mi novia Janet, por favor, dice Juan Díaz. Janet, un saludo y un abrazo. Qué incómodo, esos vatos de que, toma una foto con mi vieja, pero agárrala, espérate, güey. ¿Sí te pasa eso? Uy. ¡No mames! Sí, güey. Me han dicho de que hazle un hijo a mi novia. Sí. Pero aquí, jugando, ¿no? Pues yo espero. Sí. Okay. Oye, así que hazle un hijo a mi novia, pero aquí, yo viendo, en medio del campo. Sí, el vato sí, güey, yo quiero ver. Sí, la verdad no es halagador, y se los digo neta, no es nada halagador que tú al futbolista favorito o a tu artista favorito le digas, flagela, mi señor. No, güey, no, pues, o sea... Yo hubiera pensado que pero, sí. Nah. Pero podría ser que... Pero son casadas. No, pero... Ay, como quiera, mi mamá... Pulpos hay un chingo, ¿no? Como quiera, mi mamá no tenía patineta. Sí, sí. saludos a Jorge Payán y a su mamá, Juana Payán. Nah. ¿Cómo? Juana Payán. Juana Payán, ¿no? Ay, que ese hijo de puta. Juana Payán. Manda a Juana Payán. Sí, a ver. Juana Payán. Y ahí va Juana en chinga. Así, en la escuela. Juana Payán. Ah, es su cumpleaños. Es de Gómez Palacio Durango. Ok. Franco, no podía quedarme con esto. Se mamó mole cuando dijo depredador en el desde el cero de la silla. Ah, es que eres un... No, pero era una película. Sí. Una película, es que estábamos... Ah, eres un hijo de puta. A ver, yo no entiendo el contexto. Mira, es que el caballero lo quiere. Está una invitada. ¿La digo? Ay, perdón. Está una invitada. Su nombre, ¿cómo se llama? Adriana Macías, que es una excelente invitada. Ella no tiene brazos. Ok. Ok, hasta ahí vamos bien. Se hace una dinámica donde tienes que hacer caras y gestos para decir qué película es. Ella es muy buena porque ella con el tiempo, con sus piernas, empezó a hacer como si fueran sus brazos. Entonces ella con las piernas se dibuja. Entonces en una pasa Franco, que sí tiene brazos, y me dice Franco, no sé. Y yo, Baby Shark. Ajá. Okay. O sea, Baby Shark. Entonces pasa ella y me dice, ¿cómo tiene brazos? Digo, no quiero que se burle, no me estoy burlando. No. Se pone en un banquito y dijo, les voy a decir. Con las piernas. Con las piernas. Okay. Entonces yo estaba listo para saber qué iba a decir. Atento. Y abre las piernas. Que ella era un gran mundo, no sé. Algo así. Rescatándose la de rollo. Le hacía así, yo dije, depredador. Eres un culero. Es de mis momentos favoritos en la vida, güey. Yo dije, se va a aventar varias películas. Las volví a cerrar y dijo, ya vamos por otra. Miren, tengo resentimiento contra el mundo. Soy gordo y nunca lo fue bien. Tengo que ser juez. Ay, güey. Un besaludo para Jaime Romero, Frida y David Ortiz. ¿Quién, yo? No. Pero no tiene... Ah, no. Saludos a Javier Ortiz. Y a sus amigos. Kevin, ¿me puedes mandar un saludo? Eres el mejor futbolista, dice Junior. Junior, un saludo. Ahí está. O sea, es simple, ¿no? Son parcos son los futbolistas, simples. Son escuetos. Yo tengo muy buenos amigos futbolistas. Yo tuve la dicha de llevarme bien con jugadores de aquí en Monterrey de Tigres. Me llevaba muy bien con la Palma Rivas. ¿Cómo no? La Palma. La Palma. ¿Conociste alguna vez al Tintán? No. ¿El del de Tigres? Al Gancito Padilla, güey. ¿Qué fue del Gancito, güey? No, qué bueno que era. Sí, el Gancito Padilla. ¿Cómo se llamaba el que jugaba en Tecos, que su papá era el dueño del Tecos?
Leaño. Cheto Leaño, güey. Pero no, el gancito era muy bueno. Historia, Era, ándale, está ya con el gancito. Pero Leaño estaba bien verga porque jugaba, porque abuelo, ¿no? Era el verga, güey. ¿Gancito es el que jugó en Tigres? ¿Que no, era de las Chivas? Gancito jugaba en Puebla, no. ¿No era de Chivas? O era el Pachuca. ¿Sabes quién me tocó el Pachuca? Que era una pinche pirinola, güey. Mm-hmm. Que creo que te tocó... No, a ti no te tocó. Mm-mm. El portero este Calero, güey. Mm. Calero de la mera verga, güey. Bueno, no me tocó jugar con obviamente, pero sí... Calero cuando venía a Monterrey, sacaba de 15 de la porra, güey, porque el vato, él sabía hacer... Y había otro vato, estoy hablando del 2002, ahí te va, del Pachuca. ¿Dónde estás, Morocco? Que falleció en un choque, creo. ¿Te acuerdas de él? De este argentino. A ver si te dicen ahí. ¿Quién, güey? Deja que... No, dinos, güey. Sí. Mamón, güey, dinos. No, me quiero acordar. Ah. ¿Cómo se llamaba? Porque conocí a su hermano en Fuerzas Básicas, buenísimo. Hernán. Del Pacho. ¿Era? ¿Hernán? ¿Hernán qué? Sí, ay. ¿Hernán Cortés? Ener Valencia. No, la verga, no. Del 2002, 2001, del Pachuca, buenísimo jugador argentino, peloncito. Sí. Falleció. No sé si de un choque. Un choque. Fue un ¿Pablo choque. Hernán? Pablo Hernán. Gracias, Pablo Javi. Hernán. Pablo Hernán. Y Pablo Roque, Pablo Hernán Gómez y Alex Cervantes. Ese vato era una verga, güey. No me acuerdo de él, una disculpa. Y ese güey tenía un hermano que jugaba en las Fuerzas Básicas del Pachuca y yo tenía un camarada que jugaba en las Fuerzas Básicas de Monterrey. Y cuando venía, a mí me gusta ir a verlo, de Fuerzas Básicas, a ver, pinche huerco. Era un tren, güey. El tipo me acordaba de Romario, no, Ronaldo, pero Ronaldo el tren. Esos pinches argentinos chaparros pero duros y corriendo hecho madre. ¡Agárrelo, hijo eso! Ya se corría y se iba y se fue a Estados Unidos. No, pero no, se jugaba fútbol. Pablo Hernán, es que el Pachuca hubo un tiempo, no, que todavía no estabas ahí, pero pues hasta sacaban una de que Pachuca gana todo. Uh-huh. Que era como si fuera porque le ganó a... Pues al Monterrey le ganó el campeonato aquí en Monterrey, le ganó a Tigre dos veces y a Tigre dos, ¿va? La de... ¿Cómo el se llamaba? Silvanazo, güey. Silvanazo, güey. Mm. ¡Silvani! De media cancha, güey. ¿Cómo grita ese gol? Sí, llegó Pachuca a ser como que el papá de los Rayados y de los Tigres aquí mucho tiempo. Y no solo eso, güey. Me acuerdo que fue en el equipo de la década porque también ganaron la Sudamericana. Sí, güey. Le ganaron al Colo-Colo. A Colo-Colo, ¿no? Colo-Colo, ¿no? Pero pinche equipazo, güey. O sea, estaba este Chitiba. Sí. La Chilindrina. Chaco Jiménez. El Chavo. Gabriel Caballero creo que también estaba. ¡Ay! Era un Calero. Te digo, güey. Te digo, güey. Se cayó, vea. Este chavo se pegó. Ven, cheque, no se cayó. Alguien se cayó, muchacho. ¿Alguien se... Bueno, Calero, paz descanse, güey. Me acuerdo un partido contra Tigres, creo que sí fue, que una señora se le aventó a la espalda, güey. A pegarle y arañarlo. Así de chingas a tu madre de lo encabronada. Es que... Que no le pudieron hacer el gol. Calero era así, como ahorita es este, el de los Tigres, este... Nahuel. Nahuel. Ajá. Uh-huh. Sacaba de o sea, yo iba a narrar los juegos al Tec de Monterrey, no era el estadio del BBVA. Y Calero se iba al área de la adicción, cuando empezó la adicción, y a calentar, de pinche madresota, y le pasaba por ahí, güey. O sea, el único que sí lo vacunó fue el Chupete Suazo. O sea, el Chupete sí le hizo varios, al Calero y al Osvaldo Sánchez sí los traía de... O sea, sí fue como que el buen Chupete les... Pues fue la época del Chupete. Pero Calero, mis respetos. No dije ni verga, pero bueno. ¿Qué dice la raza? No, pero es bonito hablar de fútbol. Digo, el Pachuca... A ti, digo, obviamente estás en el Pachuca, pero de morrillo le ibas a otro equipo o ahora le ibas al Pachuca. Sí, por mi papá le iba al Cruz Azul. Tu papá le iba al Cruz Azul. Yo siempre le fui al Irapuato, pero... No. Los Fraseros. Ahí debutó Kikín. ¿Fonseca? Uh-huh. La mamá, Kikín Fonseca. 6-0 perdiendo... Tigres, güey, mete gol a las Chivas 1-0 y baila el thriller y bajico a tu madre, van perdiendo 6-0, güey. Pero Kikín era la mamada, digo, es un ser de luz. Muy, muy carismático el cabrón. Yo recuerdo, a mí, yo soy de fanático de algunos jugadores, mira, yo chupaba mucho en aquel entonces a Ramón Ramírez, güey. ¿Cómo no? De las Chivas, ¿no? De las Chivas. ¿No tienen unos más... ¿Más para acá? Ah, sí, lo estamos mamando. Sí, bueno, Porque no entiendo ni un nombre. ¿No te acuerdas de Ramón Ramírez? Aunque las barajitas, no mames. ¿Salía en barajitas? Sí, güey, en la Super Deck, güey, de Estados Unidos 94. A ver, ¿por tus papás le ibas al Cruz Azul? A ver. ¿Del 2006? Ya que
tienes unos 7 años. Pues me preguntaban a quién le ibas y les decía, pero ¿quién así estabas entonces? Que sabía ¿a quién todo? Te gustaba ver, pues? Chelito. No, Chelito. Pues. Chelito. Chelito Delgado. Bueno, güey. Te valía madre el fútbol. No que no, valiera no madre. No puedes decir por contacto no. con Pachuca. No, no, no es que me valiera no, madre. Depredador. Pero no, pues tenía que. Estoy hablando desde los 6 que me empezó a gustar a los 10. Bueno, para no meterlos en pedos, jugadores de fuera, ¿eras qué? ¿De Ronaldinho? De Ronaldinho. Este, Ronaldinho, 100%. ¿Se te hace mejor Ronaldo o Ronaldinho? No, Ronaldinho. Yo te pedí. Es que, güey, Ronaldinho. Pero bueno, agarrando el mejor momento de cada uno. Sí. Para mí, Ronaldinho. No, para mí, fíjate, una obviamente, vez. Obviamente, Ronaldinho duró 2 años, 3 años. O sea, su. ¿Ronaldo? ¿Cuál Ronaldo estás pensando? ¿Sí es cierto? Cristiano. ¿Cristiano? ¡Ah, sí es cierto, güey! No, es que no, este no, está no, joven, güey. No. Está bien, te voy a perdonar. Te sí, voy a perdonar. Porque yo estoy hablando sí, de Ronaldo. No, ¡Ronaldo! ¡No! ¡O fenómeno! ¿El fenómeno, güey? ¡Ronaldão Nazário! Bueno, no me tocó verlo. No. El original Ronaldinho. Métete a YouTube y ve a Ronaldo. Esto es poca gente no, lo sabe. No, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. A Ronaldo le decían Ronaldinho. Sí. Sí, porque pero a mí me gusta más Ronaldinho. Sí. Muy bien. O sea, fíjate, yo una vez mejor. Porque te dice Ronaldo el gordo, digo, ah, es que no le decía el gordo, güey. Pues sí. Te cuento una vez en Brasil pesqué una infección. Eso no tiene nada que ver con lo que te voy a contar. Pero pesqué una infección, no te voy a decir en dónde. ¿Se puede saber cómo? No, me tropecé. Y la metiste en el alcantarillo. Me metí en el alcantarillo, así se llamaba la morra. Hubiera sido más saludable, güey. Estaba yo arreglando mi celular, un iPhone 5 en aquel entonces. Y yo le decía al argentino, al brasileño, o sea, Macus para los peloteros. Y ahí nos sentimos a entender. Y yo le decía, güey, es que el mejor jugador toda la vida es Ronaldo. Y me enseña en YouTube, me dice, no, es Ronaldinho. Y le digo, a ver. Y me empieza a sacar un chico. Y Ronaldinho ganó todo, güey. Ese güey ganó la Eurocopa, la Eurocopa no. Eurocopa no, la puede jugar. No se la puede jugar, ¿no es cierto? Pero ganó el título de una prisión en Paraguay. Sí, ganó un título de una prisión. No, el vato ganó todo y en Brasil, dice, Copa C, Copa Dama, todos a la verga. O sea, está bien, cabrón. Estás bien informado. Soy una persona que me gusta mucho el fútbol y me informo mucho. Perdón, le hacen una pregunta aquí a mí que me parece interesante, Miguel de la Torre. ¿Cómo es jugar contra Messi? ¿Jugaste contra Messi, cierto? No mames, ¿sí da miedo? Sí impone. A Chile. ¿Sí impone o no impone? O sea, lo ves venir y dices, le quiero pedir una imponía, foto. Impone más el ambiente del estadio. Ok. No diciendo que no impone, pero pues a mí en lo personal, el hecho de jugar estar en un mundial contra Argentina, el estadio lleno. Hasta... ¿No estábamos apoyando? ¿Sí? Yo desde mi casa. A Chile no lo había estado dormido. Y la neta, eso me impresionó un poco más. Oye, pero por ejemplo... Tú sabes, tú dices, yo traigo, sé jugar fútbol, soy un morro que trae fútbol. Y estás, no sé, en un tiro de esquina o estás caminando ahí por la cancha y ves a un güey que es un fenómeno a nivel mundial y todo, Barcelona y todo. Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas? O sea, tú dices, yo estoy pensando en ganar el partido, en que no la vaya a cagar yo en mi posición. Pues te pasan muchas cosas por la cabeza. O te pasa todo por la cabeza. Tanto eso como de... Estoy aquí o depende del jugador, no sé, le pido la playera, o sea, te pasan mil cosas en un ratito, dependiendo de dónde estás, claro, porque si estás dentro del área, en el tiro de esquina, pues estás concentrado. Sí, pero no te acerques con Messi, Messi, no. Tengo un primo que se parece un vergo a ti. Pues no. Con un celular así, Messi, mándalo. Así, Messi, mándale un saludo a mi primo allá en Colima, güey. Una selfie. Tengo un tío que dice que te llevó al aeropuerto en su taxi, güey. ¿Te acuerdas de él, güey? No, o sea, todo depende de las circunstancias. Era un mundial, ahí simplemente estás 100% concentrado y no te importaba nada. Pero, por ejemplo, en un amistoso que me pasó, no sé, contra Colombia. Y de repente ver a Falcao, a James, a todos esos y decir, verga, o sea, de verlos a estar ahorita aquí jugando con ellos. Y ya otra vez como que te enfocas y sale. Hubiera estado bien, pero dije, oye, güey, Falcao, mándenoselo a un primo en Colima. Nomás di, saludos a los Pollos Rodríguez, salsa y totopos gratis al mencionar este anuncio. Con permiso. ¿Sabes qué? No, otra vez. Chivo con la torta. Pero, ¿podría ser que las señoras tengan lupus? Si tienen foco. Pero es un gran if. Es un gran if. Mucha gente no sabe, y yo quiero abrirme aquí en este programa. ¿Me permites algo? Por favor.
Yo jugué en las fuerzas básicas de los Tigres. Me está jodiendo. 97 de cintura. Nah. 97-99. Pero fíjate que... ¿Y qué pasó? ¿De qué jugabas? Ahí va. La rodilla. No, me chingué la rodilla. Yo jugaba, era portero. A mí me decían el Toliki Femat. El Toliki Femat me decían. ¿Toliki? Toliki. ¿Por qué? No sé, sí, sí. Ok. Total, en ese tiempo estaba Chamagol. ¿Te acuerdas de Chamagol? ¿Cómo no? El chileno. Estaba el chileno, el diablo Núñez. ¿Núñez? ¿Cómo no? Núñez. Todavía con sus dos brazos. Un día jugamos contra Celaya. ¿Celaya, eh? No, sí, Celaya. Pero sí jugaste. Sí jugué. Guanajuato. Oye, Tonla. Y mete gol Tigres, fuerzas básicas. Gol. 1-0. Yo salgo al área grande, al área de penal, a festejar con un defensa, un amigo mío, que le decían el Pompitas Gómez. Tenía las pompitas chiquitas y se apellidaba Gómez. Mm. Pompitas chiquitas, Gómez, pompitas Bro. Gómez. Y de repente, carnal, el otro equipo, hijos de su... Yo estaba muy feliz porque era un partido que íbamos a ganar en nuestro primer partido. Y escucho yo que el Celaya sale, se acomoda de volada, pone el balón y me dice, ¡aguas! Yo lo más escuché, ¡aguas! Y soy yo. Entonces volteo y tiraron de media cancha. Entonces, donde yo voy a brincar, yo me acuerdo de los supercampeones, ¿te acuerdas de los claro. supercampeones? Claro. Yo me quería Richard Tex-Tex. Ok. ¿Te aventaste del poste? No. Donde yo, pues uno como portero, güey, lo que haces... ¿Tú eras portero? Yo era portero. Ah, ok. Tú haces... Me cuenta que tú... Te tengo el micrófono. Todo bien. Ok. Ah, sí. Me cuenta que yo hago esto... Haces esto, o sea... Para tomar impulso. Sí, güey. Tú como portero, tú estás aquí como portero. Mm. Si tú haces esto, no brincas. No. Okay. ¿Qué tienes que hacer? Fuelle. Hombros aquí y las manos hacia atrás. Ok. ¿Y las rodillas a qué hora? Las rodillas es aquí. Okay. Estas no, porque yo ya andaba jodido. Entonces yo dije, hago esto y no, ya lo la rodilla la doblaste. Sí, no, la doblo tantito. No, ahorita se le dobló porque ya. No, ahorita ya porque la edad. ¡Uh! Y la voy a parar. Wow. En ese momento... Ya fue mucho desgaste, güey. O sea. En ese momento, la vértebra, la treceava vértebra, güey. ¡Ah, cabrón! Todo, viene lo que es la columna. Ajá. Termina la cola, que es la colita. Sí, sí. Donde está el ano. Y la tenemos... 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, no la treceava, entonces la 8. Es la 8. ¿Se cuenta de arriba hacia abajo? ¡Ah, cabrón! Entonces la conté mal. Era como la cuarta. Entonces, L4, L5, por ahí, lumbar. Estaba un visor del Manchester United ahí. ¡No mames! ¡Oh, chingada! ¿Sir Alex Ferguson mandó a alguien? Ahí está. Es la de película de gol, ¿no? Una disculpa, es que él de repente ve películas y que el que le pasó a él. Sí, es lo que dijiste hace rato. Sí, 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 le pasa, sí le pasa. Oye, pues brinco. El Toliki Femad, dice esa. ¿Pero va a terminar? Yo te escucho. No, pare, sí, no morir, tienes, güey. Yo te escucho. Intento yo brincar y ese huesito se me zafó. Y me decía mi doctor que si ese hueso se zafa de su lugar, no puedes brincar. Y nomás veo la pelota que pasa por arriba. Gol de media cancha. ¿De quién fue el gol? Fue de un pendejo ¿Cómo se llama este güey? Butragueño, ¿no? No, se acaba de... Santiago. Se acaba de... Santiago Muñez se llamaba el vato. Santiago Muñez. Que sí existe, güey. Santiago Muñez. Sí existe un Santiago Muñez, ¿no? No, ese es Coque Muñez. Muñoz. Ah, no, el Coque es otro. El que se le olvidó el himno, güey. ¡Pum! ¡Olio! ¡Chingada madre! En el vestidor, imagínate, todos encuerados, bañándonos. Iván, ¿puedes venir? Y salgo. Bueno, el Toliki... ¿Toliki puedes venir? Estaba toda la directiva y empiezan a regañar, güey. No mames. Perdimos por tu culpa. Y yo encuerado, güey. Pues me salí a bañar, güey. En pelota.
en pelotas frente a la directiva. Estaba toda la directiva, familiares, niños. Manos, ¿no?, en los genitales. No, 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 yo digo, nunca me ha dado pena. No, pues eso es normal, todos tenemos un... Hasta se me cayó las llaves del carro y me agaché por ella. Y la gente vio Mordor. Dijeron, a la verga, dijo, chécate esa roncha roja que traes ahí. Es cáncer. Y me dolió mucho, güey. Tal vez hubiéramos sido colegas, carnal, no lo sabes. Hoy te verías... O ya serías su entrenador. Hoy te estaría entrenando. Estarías palanca, güey. Oye, pregunta a Luis Román. ¿En qué equipo extranjero te gustaría jugar? O sea, ¿en qué liga y en qué club? Vamos a alucinar, güey. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me hubiera mamado jugar en el Milán. O en el Real Madrid, ¿no? A ver, vamos a irnos a la mierda. Vámonos a la mierda. A la mierdísima. ¿En qué equipo extranjero, en qué época... Si en esta la que y con qué jugador? A mí imagínate. Okay. En el que jugaba Maradona, ¿cómo se llama el de Italia? Napoli. En el Nápoles. Actual campeón. Imagínate Chucky Lozano. El Nápoles. Napoli. De Napoli. Napoli. Napoli, sí. De Maradona. No. Bueno, no, si te no. vas por la época, elegir pues jugar con Ronaldinho en el Barça Ronaldinho. Barça Ronaldinho. ¿Y el actual? Tendrías que quitar a Thuram. Es una enfermedad, ¿no? No, es Tourette. Sí. Bueno, perdóname la ignorancia. ¿Tú eres lateral por derecha o por izquierda? Por derecha. Por derecha. ¿Turam era por izquierda? ¿Quién era por derecha? Era el Coco Vaselis. No mames. Juntaste el nombre de dos comediantes, güey. Sí se llama Coco Vaselis argentino, ¿no? El Coco... ¿Coco Vaselis? Coco Vaselis. No, estás juntando a dos comediantes. Es un comentarista argentino de... Bueno, Black Label... Que así hablas del Black Label. Pelé era un narugotar, Pelé era un... Pero bueno, y actualmente, o sea, ya sin Ronaldinho, no tengo pues... No hay un sueño ahí como que, esta liga me mamaría, ¿no? Pues la Premier. ¿Qué es la inglesa? Esa. Sí, esa. Ya estudiaste. ¿Qué, carnal? Que ahorita yo creo que los jugadores se maman en los equipos árabes, ¿verdad? O en Estados Unidos, güey. O sea, ves... Ay, pinches árabes de... Vete a jugar a mi equipo. Señor, tiene dos camellos jugando de delanteros. Le doy 800 millones de dólares y 7 camellos y 700 mujeres. ¿Ok? Y a él. Él puede, a ese enano que te puede... Se te va a agarrar la pilinga cada vez que hay esa mierda. Güey, es que... Bueno, nos contaba... Digo, nada, no voy a decir, pero... Beletti, gracias, Abel. Que, bueno, en Qatar, güey. Héctor decía que tenía que bajar un poquito su nivel... De fútbol, porque los pinches jugadores estaban de la verga, güey. Simplemente. ¡Eso! Dijo no, no dijo eso, no. Que el nivel de intensidad de entrenamiento sí, era otro. Era otro, o sea. Era... ¡Qué puto! No, no es cierto. No, pero pues venía de Europa, juegas con vatos que. Ah, Coco Basile, dice Coco Sergio. Coco Basile. No, nunca viste Coco Basile, de esos comentaristas argentinos, sí. Que traen el pecho abierto y bueno, para. Pelé era una orangután, tenía, parecía una melena, era un chango corriendo por las pampas. Y, espérate, güey, lo estás alabando, lo estás mandando a la verga. O sea. Pero sí, o sea, ahorita las ligas dicen que las ligas chinas son resistentes, no, que pagan muy bien. El fútbol, ay, cómo vino este güey al Galaxy, este, ¿cómo se llama? Pelé. No, ahora... Maradona. Zlatan, güey. Es una pinche pirinola ese Zlatan, ¿cómo lo mamo? El vato. ¿Podemos entrevistarlo? Pregúntele, Zlatan. ¿Es usted? Él hablaba en sexta persona. Sí, güey. Sexta. Sí. No sé cómo. Pregúntele a Zlatan, ahí viene. Sí. Y el vato corría y luego entraba otra vez, güey. Sí, está loco, güey. Ese vato está loco, güey. Pero a mí me mama ese jugador. Sí. De esos güeyes que tiene un chingo de confianza consigo. Y la mueve, así que. Pero le pega mucho a la mamá. ¡Pum! De medio campo, gol. Vato, a mí no se me olvida esa entrevista. Cuando estaba, creo que en el PSG, creo que sí. Y perdón si cruzo nombres, pero por decirte, le dicen, oye, Zlatan, ¿por qué de repente no le quieres dar el balón a Cavani? ¿A qué te refieres? Es que hay momentos en los que pareciera que la mejor opción es pasar a tu compañero y prefieres tirar a gol. Y el vato le dice al reportero, ¿tú juegas fútbol? Dice, no. Y sabes más que Zlatan cuándo debe tirar y cuándo mandar pase. Yo estaba en mi casa y dije, ¡huevos! Tiene toda la razón, güey. Próximo hijo de puta de televisora, güey. Que me pregunte, oye, Franco, ¿no crees que ese chiste estuvo
De más, le voy a decir, ¿usted es comediante? No. ¿Y usted entonces sabe más que Zlatan? De... No, 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 sí, yo, no, sí, no, sí, sí, bueno. No, hasta era... Es que sí, güey, el vato. Es que la que le decía una reportera, güey, eres Zlatan, que dicen que eres gay. Y dice el vato, tráete, ven y tú y a tu hermana a mi cuarto y vas a ver que les voy a mostrar que sí. No, no, que no. No. Zlatan. A ver, sácate el pitos. Cállense la rata. ¿Qué rollo, Franco? ¿Cómo andas? Dice el Candy Shop. Bien, carnal, muy contento. La verdad es que estoy bien a gusto, güey. Dijeran, quisiera una piedrita en el zapato porque ando bien a gusto. Qué agusticidad, oye, sí, qué agusticidad, ¿eh? El TikTok. Sí, qué agusticidad, las cóculas. Diga, acá, perdóname. Dale, compadre. Ya, Junior ya mandó el saludo. Gracias por firmar mi billete en el evento de Denver, Franco, dice Mike Huerta. Ah, es un vato que me dio una mamada, güey. No. José Aranda. Mole, Franco, manden un saludo a mi nueva Concepción. ¡Saludos a la Concha! Sí, Concepción, Concha. Besos a la Conchita. Besos a la Concha. ¿Es Concepción? A la Concha de José. Ah, tiene Concha, José. Paco Fernández, el Guayabo me puede mandar un besaludo. Hay alguien aquí del Guayabo. Y no están, güey, están cocinando. ¿Te falta? No, todavía. Dile a la Mole que me mande un defense con voz de Chabelo, dice Emi Rodríguez. ¡Defense! No. Eric Ramírez, saludos desde Colima, Nangos. Ah, gracias. Que es como pendejo, ¿no, Nangos? Sí. Oye, sí. Gracias, hijo de puta. ¿En Colima? Sí, es un insulto de allá. ¿Colima, Mangos? Nangos. 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 ¿Y si se usa mucho? Es la, ¿cuánto tuviste? ¿No? 10 años ahí, no mames. No, pero sí se usa Nango, ¿no? ¿Tú eres de Colima también? Macho. ¿También juegas? ¿Eres tu hermano? No. ¿Tu pareja? No. No, pero ¿tú juegas? ¿Tienes cuerpo de coca? Claro, güey. Eres fuckboy, tienes cara de fuckboy. Sí. Tienes cara de gigolo. Sí, tiene cara de que busca señoras, güey, para que le inviten cosas. Va a Soriana por señoras. Está en busca. El chibi. Tienes cara de que vas al chibi y se lleva señoras. Sí. Casa perfumes, le decían en mis tiempos, güey. Saludos desde Tijuana, Mole, Franco y Kevin. Ah, ¿podrían hacer para llegar a meta? No sé, güey, escribes como si estuviera dando un ataque, pendejo. Saludos al tijuanero. Coria, tráete topper a Tijuana, te voy a dar hasta para llevar. ¿Cómo se llama? El titán. No, el titán. No sé, güey, pero se lo quieren coger a Coria, Caifán Ramírez, Franco, ayer con el regalo a Morocco recordó el chiste del güey con el bat que llega con San Pedro. Ese es un gran chiste, chéquenlo en YouTube. Franco, saludo a mi novia Alejandra Sánchez y a mí, Leonardo Pérez. Saludos de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ahí está, saludos a los dos. Alejandra, Leonardo, pregúntale quién es Marisela. Así nada más. Es la cantante, ¿no? Pregúntale quién es Marisela la Cachahuevos. Así nada más pregúntale. Saludos de Los Cabos, no hay fecha para acá, no de momento, mi querido Dar. Rafael Alvarado, saludos a ti, Franco Mole, y al Kevin, un shot o culos. Va, ponlo y le disparamos a tu culo. Órale, 50 dólares. Es mi cumpleaños, felicítenme los tres hasta Mexicali. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Ah. Oscar Macías. Bien cachado. Saludos desde Fort Collins, Colorado. Un besaludo de Franco y Mole para mi novia Liz. Es gay, pero tenemos que hacerlo, es por dinero. José Alejandro. Cuando es por dinero ya el no guiño, es gay. El guiño, tú le metes lo tuyo, ¿no? El guiñito. Sí. Ah, es que ese es beso de señor ya viejo cochino. A ver. ¡Bonito! Comandante Osmodia, recibimos un mensaje que filtró hablando al revés el episodio pasado. Ese güey se equivocó de programa. Buenas noches, ¿ya listos para ver el show en Charlotte? ¿Sí vamos a ir a Charlotte, Chucho? Sí. Ah, sí, allá nos vemos en Charlotte. ¿Pachuca cuándo? Pachuca. Ah, sí, cierto, no hemos ido a Pachuca, güey. Hay que meter Pachuca, güey. Pachuca. El Kevin dice que él paga todo el pedo, güey. Ah, ya no. Creo que no les caen bien allá. Ese día no voy a ir. Dije, voy a tener. A mí me maman en Pachuca, güey. Estoy no, yo en no, el Museo nadie, de Fútbol, nadie. Güey. Así, güey. Sí, güey. Nadie. Cada que voy me llevan pastes, jabalí y escamoles. ¿Pastes? Sí, güey. ¿Qué es eso, güey? Los escamoles son huevos de hormiga. Imagínate, ¿cuántas hormigas para una cubetita así, cabrón? Sí, güey, tantas las hormigas, güey. Incastradas. Todas castradas. Ok, saludos a... Ah, que Kevin le mande saludos a Gabriela Pérez, por favor. Saludos, Gabriela Pérez. Y a Narelén González. ¿Nare qué? Narelén. ¿Así dice? ¿Puede Kevin mandar un saludo a Narelén González? Narelén González.
Un saludo y un abrazo. Nombre raro. Le mando un abrazo también. Ok. J. Wilmer, miedo a tu cel con 100 llamadas y mensajes de mamá. Uy, sí es cierto el tema. Sí, ¿qué dijo mi hija? Que tu mamá te tenga 100 llamadas perdidas. Franco y Mole, mándale un saludo a mi mamá. Señora, le mandamos un besaludo. Su hijo es un hijo de puta. Le voy a decir por qué, no por usted, sino porque dijo, Franco, dame 2 boletos y te llevas a mi mamá. Así me dijo el hijo de la chingada, para que lo regañe. Te amo, Franco. Mi esposo quiere ser tu groupie. Gracias, Julio Martínez. Es lo que te iba a decir. Cuando dijiste que a los futbolistas o a los artistas les dicen, hazle un hijo a mi vieja, a mí me dicen al revés, güey. ¿Alguien dijo a mi esposo? ¿No? Las señoras dicen, ay, esto te puedes coger a mi esposo. No. Y yo digo, señora, no chingue. O sea. Sí, somos muchos de que nos tienen todo mal los vatos, ¿no? Los vatos, güey. Pues, yo estaba pensando en hacerme gay, güey. Sí, güey, yo también. Me iría sería bien. Bien. Pero somos gay muy, seríamos gay muy feos, güey. Eso hay de como, todo. O sea, como, seríamos como gay lésbicos. Pero yo como soy bien lindo como pareja, tendría así como que mi grupito de gays, ¿sí? Que dicen, es que él me puede cuidar. Sí. O sea, yo no soy el güey que te coges y ya, o sea, conmigo es haces... más cariñoso. Conmigo haces una vida, güey, conmigo haces una vida. Sí, güey. Yo también. Sí. Yo también somos ese tipo de gay. O sea, No somos de ese tipo de comedia. Totalmente. De gays. Mole, dice, hermanos que no se pelean no son hermanos, dijo mi mamá, Carlos Orozco. Qué chingón. Saludo de Kevin, por favor, Harry Escoba. ¿Se llama Kevin también? No, o sea, que tú, Kevin, tú eres Kevin. Sí. Tú eres Kevin. Que le mande saludos a Que le mande saludos a Harry Escoba. Harry Escoba, un saludo. Voy a decir eso también yo. Sí, así, ah, es sencillo. Un saludo. Está con mal. Saludos. ¿Y así das más? Sí, sí. Lalo Carrasco, está bien chido el nuevo gag que trae Mole y Franco. Gracias, tú sí lo entendiste. Kenier, saludos de Medellín. Acabo de llegar del trabajo, me toca verlo resubido, pero dejo mis buenas vibras. Salúdame, Mole, como argentino. Bueno, te mando un saludo con los huevos de fuera. Yair Miranda, felicítame que cumplo 34 años, ya soy chavorruco. Si lo tienes que preguntar, sí. Sí. Saludos, Jair. Franco, es mi cumpleaños. Dile a mi esposa que me dé el chimuelo. Creo que lo de caballeros, ahí te va. Ganárselo. Esto es lo que vas a hacer, mane. Hay que ganarse el chimuelo. O sea, el chimuelo no es algo que se da, sino no más. Saludos a los que lo entregan a lo puro pendejo. El chimuelo es una velada. Se prepara. Sí. Agua caliente. Al chimuelo te lo coges desde las 8 de la mañana que planeas todo. Sí. Sí, o sea, que armas el día para que sea el día del chimuelo. A ver cómo preparas todo el chimuelo. Ah, ya se sabe. Por favor. Mole, usted es el experto. Te levantas a la mañana. Pues sí. Y le dices a la persona que... Ah, yo pensé que el chimuelo. No, no, no. Oye. Le dices al oído a la susodicha. Hoy toca. Fíjate lo que le vas a decir. Hoy toca. No. Tú no vas a decir nada. Eso es nada. Tú no... Eso es el chimuelo agresivo. Es tímido. Es chimuelo. Okay. ¿Tú vas ¿Has a visto decir? Un chimuelo? Sí, claro, me gusta mucho. El chimuelo es tímido por naturaleza. No, ¿eh? Al oído le haces a la chica. Te preparo unas fresas. Con hot cake. Unos huevos motuleños en salsa de grosella. Café caliente. ¿Con esa voz? Con esa voz. Tienes que ser de Ricardo Rocha. Así de, y el chimuelo empieza como a... Entonces ella... Ay, te va a decir... Ay, qué buena... Qué buena onda, no pénselo. Además... En el pecho, la chava tapada con... Con la sábana. Sábana blanca, sí. Esta rosa. ¿Para mí? Sí. Le dices, te veo al rato. Te levantas. Se me paró tantito, ¿eh? Sí. Sí, jala. Y te vas. Mochila, 2 balones, tú de uniforme. Pues ah, porque sí. Ok. Y te vas en tachones. Que oye, clac, 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 clac. De repente, eso digamos que son las 8 de la mañana. Ok. A las 11 le marcas. Y contesta. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Estoy entrenando allá en Pachuca. Ya, digo, en el... No, dame más tiempo. Salgo por ahí de la una. No, espérame. Estás en pleno entrenamiento. No. Estás en entrenamiento. Sí. Y de repente le marcas. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Voz. Hola. Tu novio. Kevin. Ajá. Qué bien que me hablas. Es Kevin, que me hablas. Y le vas a decir... Estoy a punto de tirar un tiro de esquina y me acordé de ti. Ay. No me dejan utilizar el teléfono en la cancha. Pero solamente quiero decirte que te amo. Y cuelgas. No, compadre. Empiezan los pinches músculos. No, se empieza a distendir. El chimuelo empieza... Empieza a haber pulsaciones. A dilatar. A la una sales y le dices... A hacer la comida, ¿no? Que quieres salir. No. Y le puedes mandar un mensaje que diga...
Acabo de reventar la red de un balonazo y no es lo único que voy a reventar hoy. Así, güey. A la una le dices, descanso lo que resta ya entonces. No, 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 solamente a la una le vuelves a Cleo. Tienes 24 años, no puedes descansar. ¿Cuál es el restaurante más fresa de Pachuca? Tío, dime uno. Uno. El Jabalí Hinchado. Jabalí Hinchado. No. Así te lo voy a dejar, hijo. Le llamas a la una y le digo, te puedes bañar, ponerte el perfume y el vestido que te puse ahí en la sala. Te veo a las 3 de la tarde. El Jabalí Hinchado. En el privado. Gol. Gol. El gol es un golazo. Ya parece, parece entonces qué hora es. Ya aparece la una, llegas a las 3, estás tú de traje, pierna cruzada, copa de coñac y llega ella con el vestido que tú le compraste. Pides 2 sopes de picadillo con crema ácida. En el lugar no los venden. Tú ordenaste que los hicieran. Es el detalle ese. Le das 1,000 bolas al mesero, que es el costo de gasolina para ir a un puestito de sopes y regresar y su propina. Va el pedo así. Entonces ella te dice, ay, quiero pedir. Quería pedir chamorro. Chamorros, te los voy a poner en el cachete. Chamorro al hombro. Chamorro este pobre. Cómelo. ¿Me dejas en la casa? No. La limusina que está allá afuera te va a ir. Limusina. Tengo que ir a volver a ensayar. Me van a hacer unos chequeos. Estoy a punto de firmar 3 años más. Con un aumento de sueldo del 400%. No, no dices nada, no. Le dices, esto es lo que me van a pagar. Sí, no, hombre, los pinches músculos. Chimuera. ¿Pero lo pongo de verdad? Lo pongo de verdad, pero no lo dices. Solamente le dices, en la servilleta, esto es lo que van a pagar. Mira, le pones la cantidad y le dices, y le falta un cero. Sí. 800 pesos. Pendeja, no seas cuenta. Oye, en total, las citas, te espero en el departamento a las 8. Llega ella a tu departamento. Ya, el chimono ya viene así. Chingo de pétalos de flores. Botella de champán. Don Periñón. Tú en short, en short del Pachuca. Camisa de entrenamiento. Cruzado de piernas. Copa de coñac. Y entra. Y el himno del Pachuca. El himno del Pachuca. Y ella va entrando. Y, ay, qué hermoso. Abre una cajita. Que ella cree que es un anillo. Y dice, la cajita donde la abre, dice, lubricante sabor asado de puerco. Y le dices, póntelo. ¿Qué me crees? ¿Que soy una cualquiera? Acabo de tartamudear, qué chingados. ¿Qué es estas gotas para los ojos? Póntelas. ¿Para qué? Checa por la ventana, baja la persiana. ¿Y esa Mercedes? Es tuya. Prestada. Y te va a decir, ¿cómo lo vas a querer? Sí, ¿dónde la agarras? Sonriendo, sí, aplaudiendo. Nada más le das una manzana, te muerde esto. Es como el chiste. ¿Y ese carro rojo? ¿Me lo vas a regalar? Y dijo, así te voy a dejar. Y ella te va a decir, me pongo cremita, no, morada, te vas a poner. Me pongo cremita, no le hagas caso a estos pinches viejos atascados. No quiero con amor. Sí, todo el pre, es que hay que mezclar. Es wey, que esa. Siempre es con voz de así. Así esa. Aquí, es aquí, no aquí, no aquí, es aquí. A la mujer le gusta sentirse amada y al mismo tiempo amenazada. Sí, es de que alabe es este güey. ¡No, no se crean! ¡Solo! Se me quiere meter completo este cabrón. Ah, no se crean, estamos jugando, somos comediantes, estamos haciendo una tina, es de Chile, es de Chile. Israel Villapacón en la carne con mascarita y el escorpión. No, me andan chinga mi compadre. Mole, ¿te molesta si te digo que te parece el vocalista de Legado 7? Dice Lord BKR. ¿Legado 7? Yo quiero verlo. Yo no lo conozco. No, yo sí lo conozco, pero está más flaco, ¿no? Yo no tengo el gusto. Franco, que me mande un saludo el guapo de Kevin, dice Ana Cecilia. Ya, sabes, te quiere coger, ¿eh? Ana Cecilia... Un saludo. Ah, es. Ahí está. Saludos desde Atlanta, Milo Erazo, que pregunta a Kevin de qué equipo de Europa. Ya dijo que en la Premier, lo dijimos hace ratito. Jean Guillermo Jasso, saludos para el futuro. Yo, porque me toca trabajar temprano en la mañana, no puedo quedarme a ver el live. Los escucho por Spotify. Chingón. Gracias, Juan Guillermo. Por cierto, usted puede checar en Spotify este y todos los episodios
de Amos del Universo, así como la mesa reñoña, monólogos, estoy aburrido. Voy por aquí está, sí, adelante. Aquí está el código QR. Dijiste tres, ¿no? ¿Cuántos llevan? Con su teléfono, con la cámara, ¿dos? Y lo manda directamente al canal oficial. Tenemos otro canal, que es el canal de música. Ahí está el de Franco Escamilla y ahí está el código QR. Disfruta todo el contenido de Franco Escamilla gratis solo por Spotify. Obviamente, el comercial. Mándame saludo, Kevin, dice Hugo Itzair. Ah, chinga, ¿y el programa? Ah, chinga, me salí, me fui por ahí. Perdón, perdón. Era por acá. Uy, Itzair, un saludo. Jorge Cárcamo, ¿qué tan importante es la actitud en la vida de un deportista? Pregunta. Es lo más importante. ¿En qué sentido? Seré curioso. Uno pensaría que la disciplina, el entrenamiento, y ahora lo pareces mesero de la parroquia, güey, en Veracruz, güey. Es el vato que me tiró el pinche leche desde el segundo piso, el vato con así. No, yo voy meando arriba, güey. Y el vato se subió así, meando. Y dije, era leche tuya, güey, de aquí de la parroquia. Perdón. Es que depende de la, por, con la actitud, es pues, este, o sea, espérame. 5, 4, 3, 2. Bueno, bueno. El pedo soy yo, güey. Pregunta, Jorge Cárcamo, ¿qué tan importante es la actitud no, de la vida de un deportista? Es lo más importante. Depende de cómo estés preparado. Pues te empiezan a salir las, mejor las cosas, tienes más ganas, tienes más actitud. Claro. Pues, compadre, esa es la clave. Es la clave la actitud. Es el flow, dije. Es lo más alemán. Importante. Eduardo Delgado, inviten al maestro Edson Zúñiga para que se tire los chistes prohibidos. No, ahí sí me cierran el canal, güey. Saludos, fan veterano de Seattle, gracias por el gran show. Gracias a ti, Aldo, qué chingón que nos acompañaron. Estuvo muy bonito en Seattle. Juegas muy chingón, Kevin, éxito en tu carrera, dice Gustavo Tapia. Muchas gracias, Gustavo, Candy un saludo. ¿Cómo andas, Franco? ¿Todo bien? Qué bonitas piernas, gracias, y tengo dos, güey. Hijo, si tenés los huevos. Franco, mándame un saludo, como soy Cristian Mesa. Un saludo, amén. Ahí está, Ángel Martínez. Kevin, mándale un saludo a Seila Ponce desde L.A., José Gómez. ¿Seila, Seila qué? Uh-huh. Seila Ponce. Seila Ponce nada más. Seila Ponce. No tengo que decir que es de L.A. No, Seila. Seila Ponce, un saludo. Ahí está. También para Noemí. ¿Para ti? No, Noemí. Ella. No, se llama Noemí, güey. Noemí, un saludo. Saludos, Mike Jiménez dice, Kevin, eres todo un orgullo de nuestro estado de Colima. Muchas ¿te sabes gracias. Otros colimeños, se les dice? Oye, sí. ¿Y es Salma Hayek? Ah, ahí es. No, es de Veracruz. ¿Pero tus colimeños de qué? ¿Cómo se le dice? ¿Colimeño? Colimeño. Ok. O colimense. Colimense, ¿no? Colimense. Colimote. No, pues, está jodiendo. El que tú quieras. Colimense. Oye, Jalapa, Veracruz, jalapeño. ¿No? Jalapito, se les dice. No lo veo. ¿Cuál sería el otro colimense famoso? Perdón mi ignorancia, ¿eh? Saludos a Colima y a sus periodistas. ¿El Pato Araujo? ¿Pato Araujo? ¿Cómo sí. no? Jugador sí. de Chivas, ¿no? ¿Eli Beto? Sí. No, son de Chivas. Ah, bueno, pero está este... ¿Cómo se llama? No. Que canta... Es que tenía un grupo de... No, las mariposas no vuelan. No sé si este güey era de Toluca, güey, sí, sí. es cierto. Sí. ¿Alguien ya la cantó? Sí. ¿Alguien ya la cantó? Sí. Hay gente muy inteligente. Sí. Y está el resto. Le acabo de mandar un este. Mucha gente no lo conoce, pero el Patán Vázquez, de, jugador de fútbol, que te manda saludos. Me mandó un audio. Bien malo, compadre. Bien malo que voy. Voy aquí por la calle, voy gomita y gomita. Ahí ya me puse bien, mamá. Ese no era. No era el Patán. Ese es un video de mi papá. A ver, digo. Cortate, puñeta. Ok. Ahorita lo acaba de mandar. Se está descargando, se ¿no? Se está descargando el Patán Vázquez. El Patán Vázquez. Fíjate. El Patán. ¿Cómo güey. Sería un pinche...? Es que a mí me da risa porque... Mis respetos para el perro Bermúdez, pero sí se pasaba de verga. Muy, o sea, ya era de que... Muy. ¡El portaaviones! ¿Por qué portaaviones, güey? Y el vato jamás jaló el aeropuerto. El puto güey. Nunca... No conocía el mar. O sea... No. O sea, sí se maman los cronistas que de repente... Nada más el perro, güey. Sí, el perro así de... Sí, güey. ¡Uy! 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 ¡Por el culo no! O sea, que... No, Arbaña, no sé. Y la puso ahí, donde los caballos, cuando reciben una lesión en la pata, los tienen que sacrificar. Ya. No, Orbañano estaba mejor. Que... No. ¡Uy! ¡Si le metes gol! Sí, no, y no, si no, no. No, 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 no.
O la otra, la Reimer. Ah, no. No, porque luego. No. Pero te digo, a mí me da mucha risa. Trae a decir mi comadre es de. ¿Qué pasó aquí? Cuatro magos apocalípticos. Eso, espérate, güey. Es fútbol, lo más. Sí. ¿Cuándo llega la constelación? La constelación de Zeus. No, pero el perro sí se mamá de que. Pinches apodo de. No sé, güey. El chiricuazo. El andamio Hernández. Porque va a tocar albañil, güey. Espérate, güey. Que también es muy mierda, güey, porque no les perdonaba su vida pasada al fútbol, güey. Sí, güey. Por ejemplo, había un güey que manejaba una combi, güey. Uh-huh. Y le decía a este güey el ruletero o algo así, güey. O sea, o el chofer, güey. El cabrito Arellano, porque era de Monterrey, que el cabrito, güey. O sea, pero no originalmente era el charrito. Es que le decían el charrito y luego el cabrito. Güey, al Tecatito se lo cambiaron porque se apega Corona, güey. Sí, pero ese fue un fe aquí, ¿no? Pinche Quitapón Hernández, al rato. O sea, el indio. El Victoria. Espérate, güey. O sea, digo, güey, cuando tiene que ver que se apega Corona, güey, es un apellido, güey. O sea, así de que. La leche, la Hernández. Pero se las compro a medias porque sí estaba muy cagapalos, patrocinado por Carta Blanca. Sí. Y cada que este cabrón agarra el balón, ¡Corona! Sí, suena mal, güey. Sí. O sea, y el dinero lo es todo, güey. Claro. O sea, las televisoras, y lo saben, viven de los patrocinios, güey. No es como que la gente paga una suscripción al canal, güey. O sea, ellos viven de los patrocinadores. Oye. Es que imagínate que aquí jugara el brasileño Zico y que. El condón, güey. El condón. Había uno que se llamaba Ano. Ano. Pues Cacá sale por el ano. Sí, güey. Y fue un cambio, eso fue un cambio, de verdad. Cacá sale por el ano. Sale Cacá por el ano, dije, claro. Claro, sí. Y aguadito. Qué bueno que Cacá no jugó aquí porque le habían dicho el mierdas, güey. Con ustedes, el mierdas. El caquitas, güey. O el ano, imagínate que jugara aquí el ano. El prestas. El prestas. El prestamista, ¿no? El prestamista Hernández. ¿Cómo se llama? El ano. Yo insisto, güey. El Gimme a Few. Espero un día. Y esto ya se los dije hace mucho y lo repito. Televisoras, háblense al chile. ¿Cuánto está la multa? Porque yo quiero narrar un día un partido de fútbol, güey. Pero no tengo pedo si es de la Liga Expansión, güey. O sea, si es de la Sub-18. Fíjate, narramos los dos. No, narrándolo así. Sí. Y con nuestras palabras. Sí. Y yo pago la multa, no hay pedo. Pero voy a bautizar un jugador como el Cacotas. ¿Cacotas? Pobre cabrón. Pero primer güey que meta gol o haga una falta muy ojete o la cague bien machín, a partir de ese día se le conocerá como el Cacotas Fernández López. No vayas a narrar ni uno del Tuzo, nada más. No más. Yo no sé, güey. Yo no sé, güey. A mí me tocó que cuando narraba con el Morocco, que estaba Walter Ayoví, le decíamos el Chairas. Porque decíamos que el Walter Ayoví era un jugador de Rayados morenito. Era negro. Que parece que el vato traía en medio ahí un pinche un hígado colgando, güey. Dice, joven, se le está saliendo el intestino, ¿no? Póngale calceta, güey, perdido. Esa madre ya ocupa playera, no mames. Dice que el vato estaba en el vestidor y había tres tachones, güey. Y que el vato de repente cabeceaba sin brincar, güey. La chingada esa. Sí. Pensaban que era un niño que lo iba acompañando. Wey. Siente tu liga. Pero no, era. Pero era un bicho bien chigadote y colgándole. Pero sí, sí, traten de poner apodos chidos, ¿no? Que el Flair, o sea, que le fíjate que, compadre, Kevin el Rayo, así que tengan el Rayo, güey. El relámpago. Pero, hecho, que fuera, ¿cómo te apellidas? Álvarez, ¿verdad? Álvarez. Que fuera Kevin el Asaltante Álvarez. Está bien bonito. ¿Por qué asaltante? Porque el vato cuando empezó era asaltante, güey. Kevin el Rompehortos. Así, Kevin el. Y va del chupaculos, ¿verdad, güey? Kevin el Pussy Ears. El Pussy Destroyer. El Pussy Destroyer. No, pero sí, sí se me hace muy mala onda que la. Y como el perro Bermúdez era de la época de antes, pues lo que dijera el señor, güey. Entonces está ya. Digo, ha cambiado mucho porque yo he escuchado a un Juan Dosal, güey. A lo mejor a ti no te gusta. Un paz descanse. No, yo estoy bien. Pero Juan Dosal era. Viene tú llamaste como a cuatro, ¿no? Siempre a todos. Siempre. Y luego decía, la Champions, centro del Real Madrid, Hugo, gol. Gol de Hugo. Así narraban, güey. O sea, sin sentimiento. Y ahorita ya escuchas al señor. Señor García, y tú una vez te lo pedí, hijo de tu puta madre. ¿Qué? Y el Jorge Campos, ¡ah, le voy a la panza por 5 pesos! O sea, ¿qué? Pero. ¡Eres un hijo de puta! ¡Buscas
eso, cabrón. ¡Eso es un hijo de puta! Pero es una realidad, güey. Ahorita le ponen más huevos. O sea, le echan más. O sea, tú escuchas a Martinoli y te prendes, güey. Yo me acuerdo, no sé si fue en el Mundial de Italia 90, no quiero echarte mentiras, que como en los estadios estaban muy seguiditos, no sé si todavía, perdóname, los palcos de las televisoras. No sé si fue Televisa o fue Canal 13 en aquel entonces, no quiero mentir, pero ponían el micrófono así como un ladito para que escucháramos la narración de otros países. Y qué hueva los pinches alemanes, güey, los ingleses, o sea. Que, ah, casa Hitler. No, era como. Gol. ¿No? Y sí, güey, y luego ponías argentinos o brasileños, güey, era otro pedo, güey, o sea. No, los argentinos a la le meten más que... emoción. Sí, güey, no, el argentino está viendo otro partido, güey. O sí, sea... El argentino, y viene Messi, y viene cogiendo aquí, lo platiqué con mi padre hoy, completamente desnudo, caminando por las pampas, y le dije, padre mío, que he visto a Dios bajar del cielo y tocar a este hombre. Gol de Inglaterra, gol. Tres cosas le agradezco a Dios. La pija que me dio, la pija que me dio, la concha de tu madre. Pero el bate no se vio. Gol de Inglaterra. Me quieren enfermar estos hijos de puta. Y el brasileño está en un tiro de esquina. ¡Es un más que se le! ¡Ahora se echó los más goles! ¡Qué cabrón! Están en un tiro de esquina. Sí, no, el balito de ni sale. Sí, güey, los vatos se estaban muriendo. Ya un tuvo par dos de... orgasmos sí, y la madre. Y los mexicanos también, somos pederos. Pues es que también, a ver, tú narraste para radio. Sí, güey, 10 años. ¿Y si sí, narrabas wey? Así? Narraba con mi compadre, pero Tigres y Rayados. Pero te lo juro que hace tal pinche partido bien aburrido y vamos a poner caricaturas, ¿no? Ya decía cuál. Inventábamos jugadas de. Yo le decía, zurdazo con la derecha. Sí. Decía, ya, ¿sabes qué me acuerdo mucho, güey? El papá de un güey con el que me cotorreaba antes, saludos al buen Hugo, hacía muchos corajes con ustedes, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ñosco, pues, o sea, familia humilde, no tenía para ver el partido, no había internet tampoco tan chido. Entonces, o te lo chutabas por radio o te enterabas después cómo quedaron. Y estos hijos de puta de Morocco y Mole, de repente, y llega por la banda y Gómez Morín, la avenida está llena. Y otro, hijo de tu puta madre. Y lo hacíamos más cuando era así, Tigres. Desde la finta del gol. Sí, finta de gol. Aquí viene Tigres, ¡gol! El portero viendo la pelota por arriba. No, y nomás lo ponían en Twitter, chinguen a sí, su no, y el madre. Señor en su casa haciendo corajes, güey. Que dice que estaba acá sentadito frente al radio, güey, y festejaba, y luego... No es cierto, y chinguen a su puta madre. ¡Gol! Bueno, esto hubiera sido gol si hubiera sido fútbol americano, por lo menos. Pues nos odiaban, pero digo, la gente se cree. Para él el marcador lleva como 4-0, ¿no? Sí, ya. Señor, ya habían como. Estos me echaron la culpa. Metía jugadores que habían muerto, que... Y cuando se topaban a Llovi y Tamar Batista, eran dos jugadores de raza negra. Los dos negros. Y decía que se sacaban el pito y se peleaban. No. Duelo de chairas. Y se veía como dos espadazos en la transmisión. Y se veían como ladridos que las chairas les dan de comer como al pistle. ¿Cuánto duraste? 10 años. ¿Nada más? Nomás 10 años. Ay, hasta wey. Que ya nos corrió. Es que les falta sabor, güey, porque televisoras. O sea, mi compadre sí, y yo estamos si, puestos. Si lo narran pero así. Para narrar desde nuestro estudio. ¿Podemos narrar desde aquí? Para pues, YouTube. Para YouTube, brínquele y nos ponemos. Ahora, no le quieren brincar, nos pueden dar chance de transmitirlo. Ándale, pero no nos diga nada. No nos diga nada. Y ahí ustedes le pueden meter su publicidad que quieran y nosotros, mira, ¿dónde estamos? Nomás se van a divertir. No, nosotros vendemos. Es que también el fútbol ha evolucionado también. O sea, la gente, es un espectáculo que también la gente, todo es más rápido, güey. O sea, si te pones a ver, es mucho marketing y todo, güey. Afortunadamente, porque si fútbol va a evolucionar. No, y gracias a eso los futbolistas ganan chido. Güey. Ganan chido. Tú antes, en la época del Tiburón Fernández y la madre, les pagaban con playeras. Sí, o sea, con cacao. O sea, de que ya... Sí, frutos secos les daban. Tú veías al verga del equipo del Monterrey y traía un Phantom y era la mamada. Un checarro así. Y era del dueño, se lo prestaba. Se lo prestaba, pero ahorita... Ahora, yo te quiero preguntar. Yo tengo buenos camaradas futbolistas y esto no es... Digo, saben que es madreada. Pero el futbolista, y eso es muy... Yo creo que si fuera futbolista, fuera igual. Y yo creo que todo el mundo, güey. Te empieza a ir bien y lo primero que haces es comprarte el carro. Porque
no sé si es un pedo, y una vez me lo dijo Chupete, dijo, aquí en Monterrey primero compran el carro que la casa, porque decía Chupete, en el equipo del Morrayado, en los Rayados de ese tiempo, dice, hay güeyes que están en, subiendo apenas y están mejor carro que yo, que soy el chingón, güey. El goleador. Pero sí es cierto eso, que el futbolista se fija mucho en querer aparentar. O sea, hace poquito vi un comparativo que era, no me acuerdo si era Messi, no es que echar mentiras, vestido así bien X. Y decían, el cabrón que ya ganó todo. Y dice, y luego ponen una foto de un güey que no es futbolista, ¿verdad? Pero ponen el morro que acaba de subir a primera, güey. Así de que lo iba a chanclas Gucci y todo. Sí, ¿no? Chanclas Gucci, la mariconera esa. Pero es típica, muy, güey, mexicano eso. Sí, güey. No, pero yo creo que también en Europa, en Estados Unidos. O sea, es una. Te da el prestigio y dices, ya me está yendo bien. Porque el futbolista jodido es el que llega todavía en un Pointer, en un Chevy 98, que lo debe, o llega en camión. Ahí me contaba Gallardo, que dice, güey, yo llegaba. Creo que estaba jugando con Cruz Azul o Pumas. Con Pumas, ¿no? Gallardo. Pumas, ¿no? No, entonces que se y llegaba en camión. Y se ves a los güeyes que van empezando en camión. Y luego, pues, obviamente, a los que están en primer equipo y que ya llevan tiempo, pues, no salen en un pinche, en un aveo, güey. O sea, sería una mamada. Sí, yo te lo juro que si yo fuera así un Funes Mori o un Gignac, saldré en un aveo, güey. O sea, saldré en un aveo. Que no piensen que soy yo. Sí, no, en un aveo y con de esos compitos de ta, 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 ta. Al chile de huevos, yo compraba un Ruta 1, güey. Estaría bien verga. Que vaya por mí, güey. Es un camión panorámico de ruta, así de... De que sube gente. Camión público, güey. Que vaya por ti, te lleve. Pero rentar uno, o sea, vas a ir por mí. Pero no es... Yo también lo haría. Pero con clima. Con clima, güey. Pero tú, la primera vez que te fue bien, ¿te compraste un buen carro? ¿Qué fue lo primero que te compraste con dijiste, ahora sí ya soy profesional, chinguen a su madre? No, o sea, sí sale para poder comprar un carrito. No, con el primer... La primer paga bien que te dan, bueno, dependiendo quién, pero... ¿Para comprarte un carro? No. Un bocho, si acaso, pero de bocho, ya están discutiendo. No, pero que una veo, un Peugeot. Pues, 2010 para abajo. Ahorita traes un buen carro. ¿Eh? Que ya es un buen carro. Pues... Ya te pagan chido, ¿no? Sí te pagan. Ya eres seleccionado, no mames. Ya te pagan chido. Ya. Bueno, pero... Préstame 10 bolas, Jota. Me puedes transferir, me puedes transferir. Espérate, espérate. Ya son 10 bolas, güey. ¡Ah! Esto, ¡eso, mira, verga! No te la voy a regresar, güey. Me voy a quedar con esta moneda. No, yo no, quiero las dos para mí. Me la voy a quedar. Esta es la que me dio Kevin Álvarez, güey. Esta me la voy a poner hoy en los huevos, güey, para dormir, güey. Para que sepas. Pero lávala. No, 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 porque no trae tu mano. Entonces, okay. Cuando yo, donde yo me la ponga es la mano de Kevin Álvarez. Oye, tengo una cosa. Yo también la voy a poner, la voy a guardar. Y de repente el Kevin que se nos va a Europa, güey. Y tengo este souvenir. Mira, compadre, me la dio a mí. Y hay manera de identificarla. La venden 15, y en puñetas, 15 bolas. Ya le gané 5 bolas, güey. Bueno, la vendes en 20, güey, por la inflación. Sí, claro. Pero si la quieres. Yo también te quiero regalar algo. ¿Vas a mi manicuría? No, no, no es cierto. Te vas a ir con Kevin a Pachuca. Te vas a llevar a él. Date cuidado, porque está bien enfermo, güey. El vato se la jala como 5 veces al día, güey. Te voy a es un pedo, güey. Te voy a regalar un sobre de honey. De Honey Exit, es una miel que te comes y te pones en cacharán, André. No abran mi mariconera. No, no, lo que traigo ahí no es cierto. No la abras. Sí, por yo salud quiero ver, yo mental. Quiero ver. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pero para... O sea, ahorita acabando, yo te lo enseño. Listo. No volverás a ver el sol de la misma manera, güey. Una vez que ves lo que trae mi compadre, güey. Sí. No, no, no traigo nada malo. Pero sí hay... Ponle que hay 2-3 delitos. Sí. Yo una vez la abrí, güey, y es fecha que no puedo oler, güey. No, no, no. ¿Sí o no? No. Que no. No, está en mi camioneta. Pero bueno. Oye, pues estaban entre varias. Sí. No, no te creas. Y el papá. El papá. El tema nos valió madre. No, no, pero... Supérenlo. Luego chido, hacemos ese episodio. Está chido porque hablamos de cosas de para fútbol. Para que se repite. Sí, nah. No, no, pero bueno. Míralo. Otra. Dijo 3. Mira, 3 son 4. Una no es ninguna. Entonces, 2 son una. Y amor, como una no es ninguna. Ya, güey. Te estás viendo, ¿va? Ando queriendo. ¡No! Te voy a llegar. Te voy a poner una chinga. Voy a dar romántico. Primero una en las costillas. ¡Pum! Pero dijiste que si tomabas ya no te ajustaba para hacer otra cosa. Sí, cierto. No, pero es que mi compadre se pone en modo automático y es una furia. No, yo soy un pinche abanico en el 3. Ya traigo la carilla caliente. Ya traigo ganas de llegar con mariachi. Un día llegué con mariachi, no, hombre, grita y grita y la chingada, pero mi casa estaba como a 5 casas, güey, le estaba cantando una señora. Pero te digo que, de repente, güey, dense sus gustos. Salud. Salud, salud. Salud, compadrito. Salud. Kevin. ¡Ah!
Mira cómo dejó. Ahí está. Pedirle con permiso. ¿Qué es eso? Caserito, flan, caserito. Flanecito. Con buñuelos y... Oye, no me gusta la torta, güey. Yo me la voy a llevar. Te la pongo para llevar. Claro que sí. Claro que sí. Todo. Yo guardo un flan casero. Yo guardo un pedacito para la banda. Es flan caserito con buñuelo y con nuez gran piñada. A ver. A ver. Qué rico está el flan. Andrea San Juana, que si le mandas un saludo. Saludo. Ah, pero ¿quién? Tú, güey, Andrea San Juana. ¿Yo? Un saludo, Andrea San Juana. ¿San Juan o San Juana? San Juana. Saludos hasta Bolivia. Desde Bolivia. Desde Bolivia nos ven. Nos ven de todo el mundo, güey. En todos lados. Ahorita un vato puso, ¿cuándo vienes a Suiza? Yo no sé si ahí viva o nada más por puro morbo preguntó. Próximo año vamos a Suiza, de hecho. Tengo entendido que vamos a ir... Hola, compadre. No, ¿con tres ya? No, para nada. Traía basura. Oye, tengo entendido, perdón, que vamos... Ahí de la cárcel, ¿eh? ¿Eh? De la cárcel nos ven. Desde... No mames. ¿Sí, bueno, qué miedo. Pero, ella no me habla, no, gente. Desde que cada rato hablan. Tengo acá a tu papá, ya se murió, puñeta. Perdón que te interrumpí, ¿no? Qué objeto. Puto, vamos a ir a Suiza, España... No mames. Sí, güey. Qué chingón. Italia, Francia... Alemania, Irlanda, Ámsterdam, Holanda. O sea, ¿te quieres chingar a Cristian, verdad? ¿Quieres hacer la misma gira? No. Estamos haciendo la misma gira que hicimos en el 2017. No les quiero romper el corazón, pero la hicimos así. ¿Y cómo la hacen en otros lados? Igual, no es español, es para latino. Es para latino. Los latinos que andan por allá. Hay un vergo, no, latinos de aquí y que tienen que volar hasta allá. A mí me vale madre, que me vayan a ver, güey. O sea, si quieren ver el show, que viajen. No, hay gente allá que vive desde hace putas mil años. O gente que está estudiando allá y nos van a ver. Me falta uno, carnal, no me acuerdo. ¿Holanda? Ya lo digo. ¿Ámsterdam? Te la digo así. ¿Cuándo va a ser? ¿El año que viene? Sí, enero, bueno, febrero, por ahí. ¿En Ámsterdam? Allá te cae. Nomás a Ámsterdam. ¿Seguro? Yo voy. Ya, yo corro, pero de repente... ¿Estás en tu cuarto? Abre la puerta y estoy yo. ¿Londres? ¿Qué onda, compadre? Aquí estoy. ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? ¿Vamos? ¿A dónde? No, nomás. Todos otra vez y vamos a comer. En Ámsterdam. Y me regreso. Ya están... Pero si ya estamos... No se puede. Bueno, es que ya no hay rosas ahorita de color verde. No. Si la pintas... Si la puto. Hoy 24 de mayo es mi cumpleaños, dice Maleni. No, o sea, ayer le estaba diciendo a la mole, ¿es hoy o mañana? El no, me decías de que era mañana. Sí, yo decía que era mañana. Y te veía preocupado, güey. Sí, si pero... traías una pinche como que dijiste, güey. Ganó la apuesta, mole, te mamaste, güey. Te mamaste, bueno. Te andas mal, güey. Franco, ¿tú cuándo estar Novgorod? Ah, cabrón. Si hay raza que le falta dedos. Sí, güey, este güey tecleó con el pito, güey. Creo la que siempre digo, güey. Tengo un tío que tiene diabetes. Franco, ¿tú cuándo estar Novgorod? Novgorod. Tengo un tío que lo puedes agarrar. Mi tío tiene diabetes y le cortaron dos dedos del pie y le pegué tres dedos bien verga el fútbol. ¿Qué piensan de lo que le pasó a Vinicio, a Vini Jr.? ¿Ya no juega? Ya no, se le cayó el otro dedo. Con la diabetes. Ahí, a ver, ¿tú qué opinas, güey? ¿Te han gritado cosas ojetes en un estadio? Así, claro. ¡Pasarito! ¡Madre, pinche vato hermoso! ¡Tú y todo Colima, güey! ¡Pinche vato chulo, hermoso! ¿Qué chino le gritas, güey? No, sí, ¿qué te gritan, güey? O sea, ¿con qué te pueden insultar? Eres un pendejo. ¿O qué? Eres malo. Vas y chingas a tu madre. Pero me parece el que te dice, eres un pendejo, pinche pendejo. Vato. Pinche marrano. Ay, no, como yo, güey. Pero prietillo y parece un pinche vato muy basura, güey. El vato de hermoso. Y el vato se ve en camión, güey, del estadio, güey. Dices tú, ay, cabrón, güey. En Pachuca hay una señora, se pone... ¿La chida? No. Por algo la mencionó, o sea, dijiste bote de basura y dijo, ay, Pachuca hay una señora. No, se pone en la esquinita de atrás de la portería. Ok. Y de repente se avienta un jugador de algún otro equipo, saluda, mándame saludos. Un decir, Franco, salúdame. Pues uno decente... Uh-huh. Y la señora, pues, se pasa de verga. Vas, salúdame para chingar a tu madre.
O sea, no, ¿cómo es? No. Salúdame, pero saludas. A tu puta madre. Algo así, ándale. Sí. Y esa, una vez me la aplicaron. No mames. Por eso bien, te gusta saludarle a así, güey. No volteo. ¿Sabes qué? Esa se la hacen a ustedes y a nosotros la de eres o te pareces, güey. Yo ya les he dicho, cuando a mí alguien me pregunta eres o te pareces, yo corro. Sí, porque no quiero que me hagan la madreada, güey. ¿Pero cómo es eso? Yo no lo sé. Sí, o sea, te ven y... ¿Sí eres o te pareces? ¿Sí eres o te pareces? Y tú dices, bien mamón, sí, soy Franco Escamilla. Ah, perdón, pensé que eras... Y te tiran otra vez. ¿Sí me explica? Bueno, entonces, ya yo no contesto. Esas no contesto, es bien mamón, güey, soy parado. ¿Eres? Y está el vato, sí eres, yo parado. Señor, está el güey de migración. Si es usted el del pasaporte. Ah, sí, sí, soy yo, güey. Sí, sí, soy yo, güey. No lo voy a dejar pasar a Estados Unidos. No, pero sí, fíjate, cuando estaba... Aló, espérame, Sofía, eres el único Kevin que quiero que me embarace. La verga. Que por lo general son bastante fértiles los Kevin. Los Kevin y los Brian. Son los Brian muy fértiles, güey. Demasiado fértiles y les gusta andar en itálicas. ¿Pero qué traen contra los Kevin y los Brian? Pues es que el nombre de barrio, güey. O sea, ¿a ti por qué te pusieron Kevin? Ay, ¿por no, Kevin sí. Costner? Digo, por la edad de tus papás, me imagino que son de mi edad. 42, 45. 53 tiene, mi mamá. Pero ah, ¿eres el pilón, güey? ¿Te acuerdas por algo, por algún tío? No. ¿Fuiste el pilón? Sí. ¿Crees? Sí. No, está bien. Buena edad, 50. Pues lo tuvo a los 30 y pelos. Sí. No, 53. Échale 24. Yo soy comediante matemático. No, son un chingo. Más de 10, güey. Menos de 40. Sin pedo. Por ejemplo, es que ahorita hay muchos, de que el que decía Wisin Alexander. Yandel Guadalupe. Ay, era que le ponía a Ronaldinho al niño. Aparte, nomás. El otro está más culero. Pero ese no lo voy a decir. ¿Cuál? ¿De otro nombre? No me gusta. Y Tamar. No, espíllate. Estás en los comentarios. Sigue no. Con... Ya lo encontré. A ver. Mira, compadre. Sí está muy malo. Está raro. Está raro, ¿qué significa, ¿no? Naín? No, pero es nombre tipo árabe, ¿no? Hindú. ¿Crees? Pues Naín es como... Sí, no, es como de hindú. Pues no sé. Hindú, ¿no? De indocumentada. Naín. Hijo de puta. Bueno. De la verdad, se buena. Ya es viejito el chiste. Porque tú tienes familiares árabes, ¿o qué pedo? No que yo sepa. ¿Naín? Naín. No, pero eso es nombre, como... No sé, si güey, fuera el apellido, te la creo, pero... No, pero a ver, Mohamed no es apellido, güey. Sí. Naín tiene nombre como de aeropuerto, ¿eh? Naín. Sí. No, pero sí tiene como árabe. ¿Va a haber árabe? Naín? No. Suena como a 9 Naín al-Hadafi. ¿Eh? Así me dice un compañero, Naín al-Hadafi. Naín, ándale. ¿Qué? Hebreo. Ah, mira. Significa placentero en hebreo. Ah, mira. Eso no sabía. Cuando nació Kevin había mucha placenta. Y dijo placentero. Naín. Qué cabrón el doctor, ¿eh? Un camarada también que se pone. ¿Por qué el doctor? Si el doctor no lo pone. Marihuana, güey. Que señora, se va a llamar así, güey. Y en Colima la gente se asusta y le hace mucho caso a los doctores, güey. Todo el mundo sabe. Es que a veces los papás le ponen el nombre a sus hijos de lo que algo que les gusta. Por ejemplo, tengo un camarada que se llama Ramen de Camarón. Bueno, yo tengo una prima que se llama Vergoña. Yo uno que se llama Ben Jalamen a mí. Ándale. No, ¿cómo no? El árabe. Pinche árabe. No, oye. Yo, mucha gente lo sabe, me dice la mole, pero me llamo Iván, Eric, Iván por Iván Drago, el de Rocky 4. ¿Y Eric por quién? Eric por Eric, Eric Estrada, el que era de las motos, el de dos mujeres, un camino. ¿Y por qué mole? Porque estoy hecho de varios chiles, dice mi papá. ¿De varios chiles? No, la mole me pusieron a mí cuando jugaba americano. A la verga, compadre. Llevo 4 cheves y abajo la grura. Qué bueno. Ahorita voy a poner la mesadora fuera de la casa, Sira. Señor. Yo voy a hacer pipí, les encargo changar. Dale. Nomás no lo vas a tomar mal ahorita que se vaya, Franco. ¿Eh? Deja que se vaya, Franco. Ahorita se vaya. Te va a revisar la cartera. Ahí va. ¿Puedes tomarme la fea? No te vayas a asustar lo que voy a decir. No, a ver, te presto atención. ¿Qué tal, señores? No les habla Iván Femat. Les habla Osmodiar. Soy el alien que viene aquí a la Tierra por medio de las redes sociales a decir que estamos por invadir
la Tierra. Les voy a decir solamente tres personas que son también alienígenas. Una de ellas es Ana de la Reguera. ¿Cómo se llama la que echa mentiras? Marta Higareda. Y Fabián Lavalle. Son tres personas que también son extraterrestres. Y el señor Kevin, por eso juega bien. Así que a toda la gente que nos está viendo, les estamos lanzando este comunicado de extraterrestre. Franco Escamilla no es parte de nuestra legión, no es extraterrestre. Y en el otro bloque les voy a decir quiénes son gays de la mesa reñoña. Pues ya estamos de regreso aquí con Franco Escamilla. Y bueno, pues para toda la gente, es un gustazo tener a este gran jugador. ¡Franco! ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, yo... ¡Ah! Tráeme una cheve. Una más. Una más. La otra vez me acuerdo que estábamos pisteando aquí. ¿Es pisteando con Franco y la mole? Sí, ¿cómo es pisteando? Estábamos pisteando Franco y yo y me dice Franco, ¿andas bien, compadre? Y le digo, sí, güey, está bien. ¿Te puedes ir bien a tu casa? Y le digo, sí. Y arranqué y me metí aquí al portón de su vecino. El vato estaba cenando. No, se platicaba de pendejadas, ya sabes cómo son. ¿De qué estás hablando? Pendejadas, sí. Ok. Digo, el del guayabo es extraterrestre. Aquí, chécale. Estábamos checándole. Chécale y qué dijo. Oye, estaba bien. ¿No, ¿no te dice? Pregunta, no, pregunta. Un celular que decía que si vas a regresar exámenes. ¿Sí llegó? Sí. Ah, y ahorita checo, sí. Es que sí, maestro este güey. Tengo que checar exámenes ahorita, güey. ¿Maestro de qué? Maestro es profesor de la vida. Pone exámenes. Muy estricto. Tengo mi carácter. ¿Sí? Es maestro y digo, es mucha gente no sabe, es comediante, pero es maestro también. Tengo mis momentos. Tengo momentos. De docente. Profesor. Soy el docente más decente. Oye, qué buen regalo, ¿eh? Sí, una moneda de 10 pesos, güey. Estábamos hablando de dinero, de... No tenemos un marcador para que me la firme. Sí. Porque si no van a decir, esa no te la dio, güey. Es como la gente cagapalos, güey. Y la vamos a imprimir ahí donde te las enmarcan en los cuadros, güey. Ándale. Te lo enmarcan. Sí, chicos. Y digo, igual ahí le cagamos el palo y que nos mande una playera del Pachuca, ¿no? Va. ¿Fotografiado? Mínimo, güey. A mí todo el Moreno me dio playa de autografía. A mí, todos son futbolistas. A ti Guiñac te ha dado playa. Guiñac me dio dos. Ah, sí, ya la vi, Kevin, ya la vi. Que Kevin no nos dé playa. Ronaldinho me dio una playera, güey. Pelé y se la diste a Faitelson. Y se la di a Faitelson. Oye, che, Franco se la regaló a Faitelson y se muere pelo, puta, verga. ¿Sabes qué es lo más cagado? No ha venido por ella. ¿Todavía aquí la tengo? No se la des, a la verga. Dámela a mí, mejor. No, yo tengo palabra. Yo, o sea, oye, que está Faitelson afuera, no le abran. No le abra, no está Franco y de ahí no. No, cuando vino no se la pudo llevar, le dije, ¿cómo te la mando? Que dijo, no, yo vengo por ahí. Ah, bueno. Porque dijo, no se vaya a perder. Ya está. Mira. Ya está en casa de Cori. No va a caber la firma. Muchísimas gracias, Rachel. ¿Se podrá? Se va a borrar, ¿no? Chato negativo, güey. O sea. A ver. Le vamos a echar. ¿Qué? Pon para Franco. Nada te creas, güey. Pon lo que sea, güey. Pon lo que sea, güey. Sí, pon una raya, güey. O sea, pito, raya un pito. Sí, pon un pito, güey. No, mira. Sí salió. Puto el que lo lea, güey. Ponle bigotes a... Sí, puso un pito, güey. Qué hijo de puta. güey, que si te vas a Europa te acuerdas de los otros, güey. Ojalá. Yo creo que sí te vas, güey. Estás sí muy te vas joven, güey. Estás joven, güey. Para mira, Europa ya no caso, tanto. Güey. Yo sé mucho de fútbol, güey. Yo no. Voy a dar dos consejos, ¿no? Ahorita para tu carrera, güey. A ver. Uno, invierte en guayaba. En bitcoins. No, en guayaba. O está la guayaba, va a la alza, güey. Ajá. Ahí está la tuya. El guayabo. Guayabo. Está, va a la alza. ¿La tuya? Ajá. La tuya no tiene pito, güey. Eso no es gusto. Ah, ¿qué dice, güey? Rogelio Fulham Mall. La verdad sí tiene un pito. ¿Se alcanzará a ver? Ni de pedo, ¿ah? Si tiene. Que no cancelen. No, hombre, no la pelan. Chingaban como 40 intentos, güey. No, no se alcanza a ver, pero confíen en mí. A ver, acá con Coria, en la cámara 4. Al rato subes la foto. O en la grúa, no, acá. Ahí está, mira. No, no se ve. Pues yo sí lo veo. ¿Esa era tuya? Mole.
mole se durmió. compra, invierte en guayaba. Guayaba. Sí. ¿Pero con quién? Ah, tampoco te va a resolver todo, güey. Bueno, salgo y pregunto quién vende guayaba. ¿Quién vende guayaba, güey? Quiero invertir en guayaba. Ok. Y número dos, vete a una liga pedorrona, güey. O sea, vete a Europa, pero vete a jugar así de que a Ucrania, güey, la chingada. Ahorita. Sí, que esté en golpe de estado el país. O sea, que de repente estás... ¡Gol! Un pinche misil. Bombazo, güey. Que juegues con miedo. El miedo te va a hacer mejor jugador. Ok. O sea, donde hay un dictador de preferencia, güey. Ahorita mismo saliendo, no, escribo. Te vas a esperar año y medio y ellos te van a escribir. De mí te acuerdas. Van a ver este clip y te van a mandar invitaciones de equipos de la liga griega, güey, de la liga de San Marino. ¿Pero por qué un año y medio? Confía en mí, cabrón. Es que ya estaría muy grande para ir. No, tienes 24 años. Pero ¿cuándo eres de enero? Ok. En año y medio tienes 26. Te estás yendo en tu prime. Vas a jugar 4 años en Europa. Uno en una liga bien ojete, güey. Pero bien ojete, güey, ¿ok? Ok. Sí, yugoslava, güey. Sí, ya ni existe, güey, así, güey. Que un país ya no exista, así, tipo... Que el equipo dos no tengan piernas, así, dos güeyes. Y que el portero es agricultor, güey. Están incompletos, están incompletos. Pero de ahí ya te vas a ir a la Premier League. Ok. Pero, ojo, te vas a ir primero a un equipo pedorro, tipo Sunderland, Brighton, ¿sí me explico? Y ¿Brighton? De ahí, ¿no viste la temporada que hizo? Sí. Pedorra, güey. ¿Ese no sería con Will Smith? ¿Fueron campeones? No. Ahí está. Quiero que tú te mentalices, Kevin, que no ser campeón es pedorro, ¿ok? Ok. ¿Es campeón o nada? Entonces, un equipo así pedorro, Sunderland, el Viking Salvation. Sí. Y de ahí te vas a ir o al Arsenal o al Manchester United. Te haces campeón de goleo. ¿Cómo lateral? Sí, güey, a ver cómo chingados le haces. Te van a nominar como el mejor jugador de la CONCACAF ese año y ahí... Espera. Y ahí... Que te compre Tigres o Rayados y mira, a cagar lana, papá. Y luego después te vas a hacer ¿qué streamer? Nos viste, ¿eh? Te vas a hacer streamer y sí. Vas a jugar fútbol con Ibai. Sí, güey, te vas a ir a la King League, güey. A la King League. Está bien. Estaba bien verga, güey. Oye, chido. Tuve un amigo, y es que te digo, los sueños se cumplen. Este güey jugaba... ¿Más agua? Un equipo... ¿Quieres más agüita? Más agüita, sí. No, mira. ¿Le podemos hacer refil? No, aquí te hace refil, Cori. Esta ya está caliente, güey. A ver, bueno, fría. Coria, ¿le puedes hacer un refil de agua fría? Si eres tan amable. Gracias, qué amable. Qué lindo. Y esta, Coria, Te la contaba. Un camarada estuvo jugando. Coria, ¿quieres que te pegue delante del invitado? Sí. Camarada. Que tiene como 30 camaradas, ya dijo. No, perdóname, pero es que Coria, ¿de cuál agua? Pues ni modo que de la llave, puñetas. Pues. Prosigue. Vale. Está un camarada. Oye, el vato empezó y luego lo agarró el Newcastle, güey. No mames. Y de ahí el Newcastle, que lo agarra el Real Madrid, güey. No mames. Es Santiago Muñoz, ¿no? Sí, el gol. Sigue proyectado. Sí, sí, sí. Chingada madre, compadre. ¿Por qué no me siguen el pedo, güey? Yo me acuerdo, un tío mío era utilero, güey, del América. Era utilero, pero ese güey le iba a la América, cabrón. Y de ser utilero, después jugó en la América, güey. Ese es el chanfle, güey. Ah. Ese es el chanfle. Ese es el chanfle del Chapulín Colorado. Sí, no, pero sí tuve un tío que iba a entrar a la América, pero dijeron, no puedes, güey, porque a ti te gustan las mujeres. Y fue un pedo. A ver, ¿eh? Pues él será... Pues en ese momento era como que no. Espera. Tranquilo. Sí, es que ya me tomé. Ya picó. ¿Cómo no picar esa madre? Ah, es que toda esa actuación, esto, todo tiene agua, ¿eh? Todo tiene agua. Pero bueno, oye, no, hombre. Ahí está su... Eso, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué dice la raza? Hola, es que te digo, te voy a decir algo que nos pasa, mi Franco. Ya somos mucho mayor que tú. Y empezamos sí. Muy vergas, empezamos a las 10 de la noche. Pero ya empezó desde las 12, la comida, con el alcohol, con así, empieza... Va a llegar un momento en que empieza... Yo no he comido nada, pero el alcohol... El reflujo, güey. Yo me despierto como el conde Contar, güey. Eso es el que estás durmiendo y lo... Así de las agruras. Yo ya... Ahorita... ¿Tienes ropancito? ¿No tienes ropancito? ¿Ropan? Ahorita te conseguimos uno, no te apures. Sí, no, no te creas. Te estoy poniendo, Kevin, mándale un saludo a Midoris. A Midoris. Midoris.
Doris, un saludo. Sofía, Franco, ¿recomiendas ir a las cabañas de cola de caballo para vacaciones? No. Yo nunca he ido. ¿Tú estás chido? Yo he ido, pero estás ahí, te marca tu vieja, ¿qué estás haciendo allá? No, no, no. Te regresas. Hoy es cumpleaños de mi papá. Le puede mandar un saludo a Kevin, se llama Narciso. Y le vamos al Pachuca. Le dicen Chicho. ¿Entonces le digo Narciso o le digo Chicho? Ah, dile Chicho, del Pachuca. Chicho del Pachuca, un saludo. Ya. Bien. ¿Qué piensan del Facebook de Maradona? Ah, ¿sí lo viste? No. ¿Pero qué? ¿Alguien lo hackeó? Hackearon y pusieron... Estoy vivo. Ah, aparte, ¿no? Sí, también. Sí. Publicaron que fingió su muerte. Y en portada pusieron... ¿Messi es el mejor o...? Ah, sí, como que chingue su madre Cristiano. Y, pero algo así. El Facebook de Maradona, el oficial. El de la palomita, güey. A la madre, güey. El... ¿Quién será? Oye, pero pusieron así de que... por una línea, ¿no? O sea, hicieron una línea. No, o sea, no se fue a la verga. Y luego se quejó, güey, de que arriba no hay coca. Sí, que, pura Pepsi. Que había pura Pepsi. Había pura Pepsi. No. Acaba de poner la foto de perfil a Pelé. Acaba de poner foto de perfil a Pelé. Sí. Qué cabrón. ¿Sabes qué estaría chido? Es también estrategia publicitaria. Wey. Hay que dejarnos nuestras contraseñas de redes, compadre. Ajá. Y Dios no lo quiera, en unos 40 años, cuando uno de los dos se muera, el que quede vivo tiene que meterse a la red del otro y poner... ¡Bú! ¡Ja! No se crean. Sí, algo así. Algo así, güey. No. Yo el tesoro está en puntos suspensivos, güey. Yo sí, si dejo mis contraseñas de Facebook... No. Yo me encargo de destruir todo, compadre. Dígame. No. ¿Pero es por que... qué no? No. ¿Te digo... Solo es un mapache. Sí. No, y con que la cenicienta, sí, como no, quieras, no, la si cenicienta se come la pilinga del rey. Pero bueno, oye... Yo si me muriera y hackeara mi Facebook, me gustaría que pusieran, no sé, pollos asados Esquer. Esquer. O sea, una promoción de algunos pollos asados o no sé, o venta, arreglaron iPhones. Imagínate el Facebook la mole y luego de repente... Sale la knife. Se arreglan iPhones 35. Ya no se Se vende pulidora. Oye, no, gente, bueno. Si me muriera, se arreglan iPhone 16. ¡Solo! ¡No! ¡Queda muy poco! 15. No. Nah, yo creo que llegamos a los 80, compadre. La ciencia ha avanzado mucho. Sí. Hay que jugar a los 80. Jodido. Es un gran reto. Sí. No, una realidad. Voy a llegar a los 80 y ahí renuevo contrato y ya les digo si me quedo otros 5 años más. No, yo tampoco sí quiero llegar al punto en el que ya no puedo mover ni la chingada. Sí, eso es que estás así, güey, y no te mueves. No, güey, que me traigan como a Doña Silvia Pinal, con todo respeto, güey, pero imagínate, güey, yo a los pinches 85 años dando show, güey, que ya ni es stand-up, güey, porque me van a llevar así en una cama, güey. Y voy a picar un botón y, puñetas, ¿no? Sí. Y así, güey, o sea, oye, tristeza, pero es que así, güey, se pasan de vera, porque por la señora Silvia Pinal, con todo respeto que se merece, le quitaron el celular, güey. Ella estaba hablando por teléfono. Eres un cacho de cagada, compadre. Ah, ya, todos vamos a ir al infierno algún día. Ay, güey, qué rico me están cayendo las cervecitas. Salucita. Salucita para salucita, todos. Salucita, salucita. Dios los bendiga. Agüita. Qué gustazo estar aquí con ustedes. Son unas personas, pues, de fiar. Gente que siempre... ¡Ay! Espérame. No, espérate. Tranquilo. Compadre, si viene muy contento, güey. ¡Oh! ¡Qué buena está la Tecate, Riri! Estoy todo. Nah, hombre, compadre, yo soy una persona que me gusta echarme mis tragos, pero soy una persona bien tranquila. O sea, ahorita... Checeritos aquí afuera, güey. ¿Qué equipo de la femenil es campeón esta temporada? Tigres. Sí, ¿no? Han ganado varias veces. Es que está bien robada, güey. El Tigres femenil es... O sea, son súper buenas, güey. O sea, y las Rayadas también. Pero creo que llevan como 4 campeonatos. Entre ellos nomás. Sí, ya, o sea, ya. Bueno, sí, digo, también está Chivas. Creo que Chivas también. Sí, ¿verdad? Pero no me acuerdo qué equipo, digo, no lo tomen a mal, de la Liga Femenil. Como que no está tan bien preparado y se veía la diferencia de que... No me acuerdo qué jugada era de que la chava de defensa, si la gente me puede decir, y están jugando con Tigres femenil y la chava se la pasa a la portera y se encamotaron, sí, y la vieja se las quitó. Era Chivas, ¿verdad? Y sí se ve el nivel de que... No, pero también ahí es... Perdónenme, pero tienen que amarrarlas a la portería y darle balonazo a todo el equipo, güey. Sí. Porque como a nivel profesional, güey, le vas a regresar el balón al portero y el portero la agarra, güey. Sí, o sea... No es se que puede, se no vio se que no, hay una muy diferente en cuestión del nivel que trae una de Tigres femenil, a lo mejor una chica de Chivas. Es que era Chivas, güey. Pues se me hacen buena la Chivas. ¿Sabes quién jugó ahí, güey? Adriana Macías, güey.
era portera. Y en una ocasión el defensa se la regresa y decía, no la puede agarrar, güey. ¿No? Por la regla esta, ¿no? Que el portero no la puede agarrar. La no, pero... Es lo que no sé. ¿Cómo se llama? De Chivas. Pero qué raro, se me hacen las Chivas que sí están bien, güey. O sea, yo te lo pasara de otro equipo. ¿Qué? No, no, sí. No, ¿te acordaste de algo? Dime. No. Mejor no. La jata. Mejor no. De algo que me reí, nada más. Nada, no, pero se avientan unas jugadas muy chidas, güey. Yo estaba viendo otra vez. Tigres Femenil se sentó unas tijeras, güey. Al estilo Manolo Negrete. Perra madre, ¿de qué es esto? ¿Cómo hace eso, güey? Sí, sí, sí. Yo vi una. También de tres dedos. ¿Qué? ¿Tres dedos? No, una que se cayó y comió pasto, güey. Hijo de su mecha madre. Pero bueno. ¿Y se quemó? Está muy buena Tecate, Riri. Ah, pero. Yo creo que todavía le falta a ciertos equipos nivel. Y si está un poquito robada con Tigres y Rayados, porque sí traen mejor nivel a chavas de Tigres y Rayados. Y sobre todo las... Oye, trae una chava, ¿de dónde es la chava? La... El gol de Blanca Félix está contra el Pachuca. Contra el Pachuca. Pero ¿cómo se llama la chava? Ahí va, la Susa, ahí van, La que está en Tigres, que está bien, una morenita que está a la verga. O sea, que puede jugar en... Mia Fischer. ¿Cómo? Mia Fischer. No mames, güey. Mia Fischer. Hasta, o sea, corre y se... No, hombre, la que está morenita. Cabrón, te sabes todo el equipo de Tigres. A ver, ¿cómo, cuándo naciste tú, el cabrón? Fer, no se pierde los partidos. Oh, venga, Tigres. Sí, no. Venga, Tigres. No, pero. Perdóname, yo me pegó el agua, güey. Se ve bien cabrón, güey, que el nivel atlético de esa chava, a diferencia de esas, las morritas esas del. Así, fresitas. Ya está con la chaira por delante, güey. Van a ver ahorita. Te cambio la playera. Oye, queremos agradecer a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¡Concha de tu madre, Burecha! ¡Eres un animal! ¡Guayabo! Me aplaudo. Lo altera, compadrito. Estoy nervioso. Deliciosa. Se mamaron con las tortas. Gracias, ¿eh? Gracias. Y yo no comí, compadre, porque el picadillo también. Gracias. Siempre no. Se les agradece, pero... La paella estuvo... Sí, güey. No. La chela, ¿no? La chela, oye. La chela. El lupus de la chela. Que se... No, que la torta es una salvajada. Sí, sí, hoy... Se comprende y se entiende. La de salir de mi papá de la casa. Échale, no, pues para servirle, padre. No, compadre, todo bien chingón. ¿Dónde podemos seguir al Guayabo Monterrey? Los pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como el Guayabo MTY. Y tenemos dos sucursales, Guadalupe y San Pedro. Guadalupe y San Pedro, exactamente. El teléfono de Guadalupe. ¿Podemos decir primero el de San Pedro, por favor? San Pedro. Bueno, claro que sí. No. Guadalupe. Vamos a dejarlo al final. Vamos, padre. Guadalupe, 81-8364-7645. Otra vez, perdóname. 81-8364-7645. ¿Y el de San Pedro? Es que, pero... Fíjate que se haga de lo... ¡Que se le mueva! ¿El de San Pedro? De San Pedro, 81-25-81. ¿Ya qué? 10-25. Tiene como 20 números. 81-25-10. Es que es fácil. 7-2-5-7. Otra vez, perdón. 81-25-10-7-2-5-7. Oye, van a marcar y contestan en Corea. Escarabaja. Tenemos en Corea, la verga, 6 números. Tenemos el día de mañana. El día de mañana tenemos un evento en el restaurante Jabalina, en Barrio Antiguo. Okay. Vamos a estar ahí todo el día, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Vamos a estar bateando un menú especial para 2 personas. Ok. Jabalina. En Barrio Antiguo. Sobre el Padre Mier. Sobre Padre Mier. ¿A partir de mañana, a partir de las 9? A partir de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, exactamente. 1 a 11. Ahí voy a estar yo cocinando todo el cotorreo. Para que vayan a verlo, se tomen foto con la gente del Guayabo y prueben la comida. No porque estén con nosotros, se los digo de verdad, cocinan muy rico estos cabrones. Compadre, como siempre, una delicia, güey. Gracias, güey. Gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente. Por mi padrino. Te queremos. Gracias, muchas gracias. Con permiso. Venga, está dando el teléfono o el CURP, dice Federico. Sí, o sea, si tú marcas el teléfono, te contestan en Afganistán, güey. Corea, dice wey. Karen Valenzuela, gracias por poner las redes y teléfonos del Guayabo. Kevin, ¿dónde te sigue la raza, güey? ¿En Insta? Por eso, güey. No, tengo... Kevin Álvarez, ¿me dejas revisarlo? Dile el teléfono del Guayabo. Chica, ¿por qué estás en la nariz tú, güey?
Di el teléfono al guayabo, güey, si quieres mejor. No, güey, déjame decir la cura. Dile el guayabo, güey. Kevin Álvarez, guión bajo 2. Kevin Álvarez, guión bajo C. Ok, mañana, no sé, bueno, el jueves, perdón, tenemos, está de juegos, permítanme ser franco, es el canal de paga, pero este programa está abierto al público en general. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, Ana Valero y Moroco Palacios y Ana Valero, en está de juegos, permítanme ser franco. Y también que no se pierdan el nuevo programa de Franco Escamilla, que es Llevando el Refri Moroco a su destino. Así se llama, Salvando al Soldado Refrigerador. Okay. Al soldado eléctrico. Y mañana tenemos desde el Cerro de la Silla. ¿A quién traes? Va a estar Secán y mi compadre Beto Zapata. Dos compadrotes vienen mañana, el perro y el buen Beto. No se los pierdan en punto de las 10 de la noche. Y estarán también, obviamente, mis compañeras Las Escamillitas. Tenemos el RNS, que hoy se grabó y quedó de puta madre. Va a haber Caguama Banquetera, va a haber Calladitos, va a haber Dinámicas. Huevo. Pollo grachote, frijolito, tafiote. Sí. Y no se olviden de seguir azul-turquesa27. Ahí está el teléfono para que usted se comunique y haga sus pedidos. Pónganse al tiro porque vienen promociones por el Día del Padre. Y hagan paro, compren un chingo porque yo me ando picando a la dueña de ese negocio. A ver, espérame. ¿Cuándo es el Día del Padre? Ni puta idea. ¿Tú sabías que somos es el tercer domingo después de Resucitación? De ceniza, un pedo así, güey. No tenemos nuestro día, güey. A la gente no le importa el papá porque, ¿qué hace un papá, güey? O sea, ay, sí, mantiene a la familia. Ay, sí, provee. Ay, me cuida, me da un techo. Ay. Hace de mi mundo un mejor lugar. Eso no vale. ¿Qué hace un papito? Eso no vale. ¿Cuándo tu papá ha publicado un estatus en Facebook diciendo que te quiere mucho? Nunca. Así como tu mamá que pone, por mis hijos doy la vida. Mamá, tengo hambre. Espérate, estoy haciendo una publicación. Los papás, los chidos son los que ponen Facebook. Nunca has valido un tarro de cagada. Bueno, gracias a Kevin Álvarez que nos acompañó, hermano. A ustedes por la invitación. Gustazo tenerte aquí, que no sea la última, perro. Y compadre, ¿dónde lo seguimos? Síganme Mole82 en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook, La Mole Chida en Twitter y en La Mole Chida en YouTube y en TikTok. ¿Qué vienen nuevos episodios de La Mole? De La Mole, o sea, de invitados. Sí, Experiencia Regia, va a estar esta... la otra semana va a estar Alexa Suar. ¿Cómo no? La maestra, saludos. También en Cervantes, mi compadre Cervantes. Ah, ¿cómo no? El festival en Guanajuato. Festival de Guanajuato. Y no se pierdan, señores, próximamente en mi canal de YouTube la entrevista con Emilio Esteves. ¡No! El de los Mighty Dogs. Por fin se viene desde el show de La Mole. Desde el show de La Mole que estaba aquí, Emilio Esteves ya me mandó Facebook. Emilio Esteves me dijo lo más que le depositara una cuenta de Banco Azteca, 1,700, porque viene... 1,700... Esos vienes desde Nueva York y me dijo pues me dijo que le salió el vuelo en 1,700. Okay. Va a estar. Y la próxima semana ya se le depositó los vuelos a Drake. ¿Drake? ¿Viene a Drake a mi programa? ¿El de Drake and Josh? No, Drake es rapero. Drake es rapero. Le escribí a Drake, a una página de Facebook que se llama Drake, y me dijo, sí, soy Drake. Y me dijo, voy a tu programa en español. ¿Habla español? Habla español. Y me dijo, solamente deposítame a esta cuenta de Banco Azteca 3,000 pesos y voy para allá. Le deposité 5. Le dije, Drake, güey. Cuájate, güey. Qué barato. Sí. Y que viene desde Kansas City, Drake en mi programa. Ahí está, señores, para que no se lo pierdan. Gracias a nuestro maravilloso equipo de producción que no la cagó en nada. El señor de la Villa de repente audio. Las dos cámaras. Rod González haciéndose güey, Jesús Patatucci vigilándolo, Luis Coria vigilando a Jesús Patatucci cuando vigila a Rodrigo, la señorita Yami Ruz vigilando a Rachel que está en los comentarios, Fer Reyes haciendo... Que anda bien emocionada, Yami, porque viniste tú. Sí, digo, sí. Siempre viene acá en chanclas, güey. Hoy sí se viene así, güey. Hoy no está peinada. Digo, tiene novio y todo, pero de que... Ay, es que está bien. Está chuli. Y también aquella de que... Rachel, siempre vienen bien chilindrinas. Rachel viene vestida de chila poblana y dice... Ay, ciega, sí, está bien chulo. Viene vestida de paste, güey. Sí, así, también la guayabita dijo, no, me vale madre. Sí le valió madre, güey. Dijo, vino como normal. Ya le dijeron fodonga, comadre. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Amos del Universo. ¡Hola! Los Amos del Universo. Ya me puedo mover, ¿verdad?